El esfuerzo constante por apoyar el campo colombiano nos hace responsables. Nuestros 9 coliseos nos hacen la comercializadora con mayor cobertura. Los clientes que confían en nuestros servicios nos hacen líderes. Juntos somos tierra de ganaderos, somos apasionados, somos líderes, somos Colombia, somos Subastar. Ganadería San Rafael y Subastar se preparan para presentarle el remate tributo al rojo, una excelsa selección de los mejores linajes del Brahman con destacado pigmento, dando el rojo San Rafael. Adornarán la pista de Expo Malocas en Villavicencio el sábado 4 de diciembre a partir de las 3 de la tarde. Prográmese desde ya. El esfuerzo constante por apoyar el campo colombiano nos hace responsables. Nuestros 9 coliseos nos hacen la comercializadora con mayor cobertura. Los clientes que confían en nuestros servicios nos hacen líderes. Juntos somos tierra de ganaderos, somos apasionados, somos líderes, somos Colombia, somos Subastar. Ganadería San Rafael y Subastar se preparan para presentarle el remate tributo al rojo, una excelsa selección de los mejores linajes del Brahman con destacado pigmento, dando el rojo San Rafael. Adornarán la pista de Expo Malocas en Villavicencio el sábado 4 de diciembre a partir de las 3 de la tarde. Prográmese desde ya.
El esfuerzo constante por apoyar el campo colombiano nos hace responsables. Nuestros 9 coliseos nos hacen la comercializadora con mayor cobertura. Los clientes que confían en nuestros servicios nos hacen líderes. Juntos somos tierra de ganaderos. Somos apasionados. Somos líderes. Somos Colombia. Somos Subastar. Ganadería San Rafael y Subastar se preparan para presentarle el remate tributo al rojo, una excelsa selección de los mejores linajes del Brahman con destacado pigmento, dando el rojo San Rafael. Adornarán la pista de Expo Malocas en Villavicencio el sábado 4 de diciembre a partir de las 3 de la tarde. Prográmese desde ya. Más en nuestro evento número 37, evento número 37 que organiza su compañía Subastar S.A. En esta ocasión la sede de Planeta Rica, una subasta resumida en 300 ejemplares aproximadamente que tenemos para ofrecerles en el día de hoy. Unos 40 lotes, Carlos. Una subasta muy comprimida, pero manteniendo la constante, que es la calidad de los ganados de diferentes categorías, edades y pesos. Señoras y señores, conéctense, ubíquense de la mejor forma, aquellos que están haciéndolo de manera virtual, a los que están acompañándonos de manera presencial, les adelantamos las felicitaciones que fue en el día de ayer, del Día del Ganadero. Don Carlos, usted que es esos ganaderos insignes, representativos de la zona del San Jorge, Antioquia y toda la costa norte del departamento. Para usted, felicitación, y para todos los amigos que nos acompañan, ganaderos, en el día de hoy, muchas gracias por su compañía. Además, nos acompaña, como siempre, la doctora Salva Ortega, a mi derecha, a la izquierda, el doctor Carlos Sotomayor, nuestros auxiliares, amigos, componentes de este gran equipo que siempre está en aras de dar lo mejor, la mayor satisfacción para usted en sus transacciones. Muchas gracias. Vamos con el primer lote de la pista, auxiliares. Todos los auxiliares de Corrales, dispuestos también a dar lo mejor de sí para que sea más ágil y rápido. Los mejores negocios, Carlos. Así es, buenas tardes, señores ganaderos. Le damos la bienvenida y esperamos que sea una excelente tarde de negocios tanto para compradores y proveedores. Damos inicio el día de hoy con el lote número 23. Es una vaca escotera, 418 kilogramos de peso. Pueblo Nuevo, su procedencia. 418 desde Pueblo Nuevo, bien. Sí, señores, una tarde especial como la que tuvimos hace 8 días, 620 ejemplares que tuvimos la oportunidad de ofrecerles en esta pista de Subastar S.A. Planeta Rica. El segundo evento de Novillas 1A que estuvo a la altura de lo que ustedes se merecen, lo mejor de los ganados. Los precios justos para compradores
y vendedores. Y nos vamos, señores, posterior a este evento con el lote número 23, Carlos. Lote número 23. Saludo muy especial a la familia Montoya. Nos gusta verlos así, en familia, reunidos. Don Víctor, deseamos que su salud sea franca y se recupere en buena forma. Lo necesitamos aquí, bien activos, como siempre, fiel a nuestra empresa Subastardo. Vamos con este lote, Manuela Junior, todos bienvenidos. Señores, vamos con la base nomás, 4-18, de los que van a pedir base, bien bajita, 5,000. El viejo Juancho, gran amigo, 5,000 pesos para la base. Se dejó quitar el toro Gir, Dios mío, tus manos, no le digo pues, 5. Muy bien, autora Salva le dio toda la información. Vamos con 5,000 para la base. 5,000 pesos per por kilo. 5,000 le pidió 5,000 para la base con 5,000. 5,000 a los amigos de Pueblo Nuevo. Bienvenidos también, doctor Pérez, Duarte. Gracias. Vamos en 5,000 la base. 5,000 pesos per por kilo. 5,000 le pidió 5,000 la pera por cada kilo. Ramón de Córdoba con 5,000. 5,000, 5,000. Es una vaca joven. Una novilla vaca. El ejemplar que está en la pista. Busco 5,000 pesos para la base. 5,000 pesos el pedido. Busco 5,000. 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, para la base, 5,000 pesos per por kilo, 5,000, le pido 5,000, para la base con 5,000, 5,000 en la base a la 1, 5,000 la base a la 2, y 5,000 pesos en la base, a las... Base, bien bajita, 4,950, 4,950 pesos para la base, 4,950 pesos per por kilo, 4,950, le pedí una vaca joven, señores, desde Pueblo Nuevo, en este plan, 4,950 para la base, raqueta número 1034, 9.50 por kilo tengo la raqueta número 10.34, 5.000 al 6.90, 5.000 pesos por kilo tengo la raqueta número 690, 5.050, 5.050 pesos per por kilo, 5.050 pesos, 5.000 tengo al 6.90 a la 1, 5.000 raqueta, 5.050 al 27.03, 50 por kilo tengo al 27.03 a la 1, 100 al 6.90 a la 1, 100 por kilo al 6.90 a la 2, y 5.100 pesos apenas, 150 al 27.03 a la 1, 150 por kilo al 27.03 a la 2, y 200 al 6.90 a la 1, 5.250 al 0.3 a la 1, 5.250 por kilo al 0.3 a la 2, y 5.250, raqueta número 27.03, 300 al 690, 5.300 al 690 a la 1, 5.300, raqueta 3.50 al 27.03 a la 1, 3.50 al 27.03 a la 2, y 5.350, raqueta número 27.03 a las 6.90, se quedó en la vía. Y 3.50 al 27.03, a las... Sí, señor, con mucho gusto, 5.350, raqueta número 27.03, 3.50 por kilo, raqueta número 27.03, nos vamos con el próximo lote a la pista auxiliares. Próximo lote, rápidamente, don Leonardo Garavito, alias El Mello, me acompaña en la pista de Subastar S.A. Planeta Rica, la pista de la calidad, lo toca a los automayores. Deme la información. Así es, lote casi ingreso a la pista. ¡Qué vaca, señores! Gorda, regorda, si está. ¡Ojo al negocio que está en la pista, señores! Lote número 22, una vaca, 456 kilogramos. Pueblo Nuevo, su procedencia. Sí, señores, pero no es cualquier vaca, una vaca gorda que está en la pista, 456, señores. Ese peso total de este plan, cebada. Buena vaca, base, bien bajita, 50-50, 5,200. 5,200 pesos para la base, 5,200 pesos para por kilo, 5,200 pedido, 5,200 para la base con 5,200, raqueta número 3709, 250 al 1034, 300 al 2703, 350 al 690, 350 por kilo tengo al 690 a la 1, 350 tengo al 690 a la 2, 400 al 2703 a la 1, 450 al 34 a la 1, 450 tengo al 34 a la 2, y 5,450, 500 al 2703 a la 1, 500 por kilo al 2703 a la 2, y 5,550 al 6,90 a la 1, 550 por kilo al 6,90 a la 2, 5,550, raqueta número 690 a las... 5,550, raqueta número 690, 5,550 por kilo, raqueta número 690, lote que sigue auxiliares. Próximo lote a la pista. Empezamos la pista, lote número 11, Carlos, lote número 11, doctor Carlos Sotomayor. Así es, lote que está haciendo ingreso a la pista, lote número 11, es un toro, 630 kilogramos de peso, La Corosa, su procedencia, La Corosa, Pueblo Nuevo, señores, 630 kilos. Sí, señor, un toro voluminoso, señores, este ejemplar que viene con cuarentena, por los lados del corral viene este ejemplar, 630, señores, el peso total y la base nomás, cuenta en cuenta, base 6,000 la base. 6,000 pesos pero por kilo, 6,000 le pido 6,000 pero por cada kilo, ramando y cuando con 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000.
Señores, el corral pertenece a la Corosa. Ejemplares que vienen con viaje y cuarentena. 6.000 pesos para la base. 6.000 pesos para por kilo. 6.000 he pedido 6.000 para por cada kilo. Ahora vamos, estoy jugando con 6.000. 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000 pesos para por kilo. 6.000 he pedido 6.000 para la base a la 1. 6.000 pesos para la base a la 2. Y 6.000 pesos, 6.000 pesos en la base a las... Ojo que económico, señores, lo vamos a sacar para que todos participen. Nos vamos con la base, 50 y 50, 5.950. 5.950 para la base, Carlos Display, activa esa puja. 9.50, estamos en la base. 5.950 pesos para por kilo, 5.950, pedido 9.50, tengo para la base, 5.950. 9.50, 50, 50, 50, 50 pesos para por kilo. 5.950 para la base, estoy buscando 9.50 para la base, 9.50. 950 la base a la una. 5.950, raqueta 14.24. 9.50 por kilo el 14.24, 6.000 el 430. 6.000 el 430 a la 1, 6.000 por kilo tengo el 430 a la 2, 6.050 al 2703 a la 1, 6.050 por kilo al 2703, 6.100 al 430 a la 1, 6.100 por kilo al 430 a la 2 y 6.100 pesos, raqueta número 430 a las... Sí señor, con gusto, 6.100 al 430, 6.100 pesos por kilo, raqueta número 430, lote que sigue auxiliares. Próximo lote de la pista. Don Rafael. Así es, lote que nos hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 32. Lote 32 es una vaca escotera, 484. Guacharacal su procedencia, 484 su peso. Desde Guacharacal viene. Don Rafael, cuánto gusto saludarlo. No sabe ni cuánto nos complace tenerlo por aquí, don Rafael. Muchas gracias, su compañía. Vamos con el lote que acaba de ingresar a la pista, don César. Hombre, el gran Cesarín. ¿Cómo se la va con Piedradita? ¿Tiene frío? Deme la información de este lote. Carlos, es tan amable, el lote número 32 en pista, lote número 32. Así es, una vaca escotera, 484 kilogramos. Guacharacal es su procedencia. Sí, señores, Guacharacal. Guacharacal, la procedencia es templar. Vaca escotera, 484. Va a seguir nomás, bien bajita. Vamos a ver, raquetas. ¿Qué tal que salga preñada? Ay, mi amigo, con las cuatro tetas buenas. Cuatro cuartos buenos. Base, bien bajita. 4.008. 4.800 para la base, 4.800 pesos para por kilo. Por lo menos por Guiroranda Plus la muestra. 800. 800 para la base. Oiga, ojo que tenemos sorpresa para hoy. Día del ganadero. Ayer se celebra los 30 de septiembre de cada año. Pero nosotros, como tenemos subasta hoy, lo vamos a compartir con ustedes hoy. Así que, bien atentos. 4.800, correcto, Carlos. 4.800 para la base. 4.800 pesos per kilo. 4.800 pedido. 4.800 tengo para la base. Estoy ganando con 4.8. 4.8, 4.8, 4.8, 4.8, 4.800. Apenas por kilo. 4.800 pedido. 4.800 tengo para la base con 4.8. 800 pesos apenas por kilo. 4.800 pedido. 800 tengo para la base de la una. Ojo que económica este ejemplar. La pueden terminar de apretar. Llevarla a sacrificio, lo que ustedes deseen. O también expensionarla reproductivamente. 4-8 la base a las 2 y 4-8 en la base a las... Base, 10 bajita, 50 y 50, Carlos. 4.500, 4.500 para la base, 4.500 pesos por kilo. 4.500, 500 para la base con 4.500. 4.500, 500, 500, 500, 500, 500 pesos por kilo. 4.500 de Guacharacal. 4.500, una raquetica, por favor, asistimos. Cate, por favor... 16, listo, 4.500, raqueta número 16, 4.500 por kilo, tengo la raqueta número 16, 550, 550 pesos a perro por kilo, 550, pedido 500, tengo la raqueta 16, 500 a 16 a la 1, 500 por kilo, tengo a 16 a las 2, y 4.500 pesos por kilo, raqueta 16 a las... Con mucho gusto, 4.500, raqueta número 16, 4.500, raqueta número 16, lote que sigue auxiliar. Rápidamente, próximo lote, a nombre de Somex. Eficiencia y nutrición, los mejores siempre sellan alianzas, en este caso subastar con Somex. Sellan la alianza para mejorar la productividad de su ganado. Carlos, está amable. Así es, desde Guacharacal, señores, desde Guacharacal, una vaca, 312 kilogramos. Guacharacal es su procedencia, 312 kilos. Sí, señor Carlos, pero es una vaca novilla, Carlos. Yo creo que supera el segundo parto. Un ejemplar muy joven que pueden trabajar perfectamente en la ceba y por qué no en la cría. 312,
Guacharacal, base, 10 bajita, a precio de vaca, 10 novilla, 5100, 5100 la base, 5100 pesos a perro por kilo, 5100, el pedido 5100 para la base con 5100. Don Carlos, ¿está recién vacunado o qué? Te veo como el pedazo caído. 5100 la base, 5100 pesos a perro por kilo, 5100 el pedido 100, tengo para la base esticando con 5100. 5100 pesos a perro por kilo, 5100 el pedido 100, tengo para la base de la UNAM. Qué económica este ejemplar, vaca delgada, vaca que no debe estar superando el segundo parto. Cuando mucho el segundo. 5100 en la base a las 2 y 5100 en la base a las 5100 pesos en la base. La nueva precio, Carlos. Base, 5000. 5000 la base. 5000 pesos pero por kilo, 5000 pesos el pedido, 5000 estoy buscando por cada kilo. 5000 pesos para la base, estoy ganando con 5000. 5000 pesos pero por kilo, 5000 el pedido, 5000 tengo para la base, estoy ganando con 5000. 5000 la base a la 1, 5000 la base a la 2 y 5000 pesos en la base a las. Vamos con el próximo lote, Carlos. 5000 pesos en la base, don Grise. Hombre, don Grise. Con gusto, don Grise. Bienvenido. A usted rejuvenecido. Muy bien. Ah, la cachucha. Hombre, don Grise, cuánto gusto. Vamos con lote número 40. Lote que está por ingresar a la pista. Lote número 40, Carlos. Así es, lote 40. Es una vaca escotera. 440 kilogramos. Arenoso su procedencia. Ay, ay, ay. Qué material que está en la pista. Problema de pezuña tiene la vaca. Ojo al hierro que marca esta vaca. Ojo al hierro marcador. 440 kilogramos. Arenoso su procedencia. Ok, Carlos, le faltó otro poquito. Usted le dice ojo al hierro, pero no le dice cuál es el hierro. Vamos a complementarlo, Carlos, de ganaderías de la Victoriana, Jaime Maroso. Ahí está el JB, los que manejan, JM, Jaime Maroso, correcto, JM. Los ganados, señores, que manejan razas puras. Está muy cercana al F1, este ejemplar, 440. Don Jairo, bienvenido. Es F1, por eso el tamaño. Esa longitud que tiene el ejemplar, muy característica del tipo leche. Señores, no, con la base, nomás bien bajita, 50-50. No el pedido. 4.800. 4.800 para la base, 4.800 pesos a perro por kilo, 4.800 pedido. Las pezuñas las puede recortar. La genética está inmersa en el ejemplar. 4.800 para la base, 4.800 pesos a perro por kilo, 4.800 pedido, 4.800 tengo para la base, esticando con 4.800, 4.800, 4.800, 4.800, 800 pesos a perro por kilo, 4.800 pedido, 800 tengo para la base, 4.800 en la base, 8, estoy buscando apenas por cada kilogramo, 4.800 en la base a la 1, 4.800 en la base a la 2, y 4.800 pesos en la base, en las. Y señor, ese es el tigno que lo tiene así, 4.500, vino espumoso de manzana, 4.500 para la base. 4.500 pesos a perro por kilo, 4.500 pedido, 4.500 todo para la base, 4.500, 4.500, 500, 500, 500, 500 pesos a perro por kilo, 4.500 al pedido, 500 todo para la base, estoy ganando con 4.500, 4.500 pesos a perro por la base, 4.500 la base nomás, 4.500 por kilo, 500 pedido, 500 la base a la 1, 4.500 la base a la 2, y 4.500 pesos en la base, a las. Base, 4.3. 4.3 la base, 4.300 pesos a perro por kilo, 4.300 el pedido, 4.3 tengo para la base con 4.3, 4.300 para la base, 4.300 pesos a perro por kilo, 4.300 el pedido, 4.300 en la base de la 1, económica este ejemplar, 4.300 en la base de la 2 y 4.300 pesos en la base de las. 4.300 en la base, vamos con el próximo lote, Carlos es tan amable, 4.300 en la base, lote que sigue. Lote casi ingreso a sus pantallas y a la pista, señores, lote número 44. Lote 44 es una vaca escotera, 510 kilogramos de peso, arenoso su procedencia, gorda, regorda, así está la que está en la pista, señores. Ojo a la carne que está, pulpa, señores, 510 kilogramos, arenoso su procedencia. Sí, señor, tiene la cuarentena, es una vaca entubada, también trabajada con razas puras, un ejemplar desbarrigada buena. Para sacrificio, base nomás, bien bajita, 5.100, 5.100 para la base, 5.100 pesos a perro por kilo, 5.100 al pedido, 5.100 para la base, estoy ganando con 5.100, 5.100, 5.100, 5.100, 5.100 pesos a perro por kilo, 5.100 al pedido, 100 para la base, estoy ganando con 5.100, raqueta número 1034, 150,
150 pesos a perder por kilo, 5100, y venta al pedido, 5100, tengo la raqueta número 1034, 5100 por kilo, tengo al 1034 a la una, 5100 por kilo, 150, 150 al 690, 200 al 16, autoriza, 200 al 16, ahí está, 200 tengo al 16, 250, 250 por kilo, al 690, 300 a la raqueta, 1034, 300 al 1034 a la una, 300 tengo al 1034 a las dos, y 5300, raqueta número 1034 a las 350 al 690, 350 al 690 a la una, 350 por kilo tengo al 690 a las 2, 400 al 1034 a la una, 400 tengo al 1034 a las 2, y 5400, raqueta número 1034 a las 450 al 664, 450 por kilo tengo al 664 a la una, 450 por kilo tengo al 664 a las 2, y 5450, raqueta número 664 a las 500 al 1034 a la 1, 5500 al 1034 a las 2, y 5500, raqueta 1034 a las 5550 al 664, 5550 al 664 a la 1, 550 por kilo al 664 a las 2, y 5550, raqueta 664 a las 5550, raqueta número 664, 5550. Raqueta número 664, no te que sigue auxiliares. Loteca se ingresó a la pista y a sus pantallas, lote número 42. Lote 42 es un toro, 892 kilogramos, arenoso su procedencia, señores. 892 kilos desde arenoso, ay, 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 F1. De Jersey, señores, F1 de Jersey en la pista, ojo al hierro marcador, señores, hierro de puro de Jaime Maroso, ojo al negocio que está en la pista, 892 kilogramos, arenoso su procedencia. Sí, señor, aquí tenemos este ejemplar, 892 kilogramos, ya escucharon la información de parte del doctor Sotomayor desde Arenoso, viene este ejemplar, ojo, lo hace, y es bajita. Sí, señor, viene de servir. Muy bien, 892, en el plan que va para sacrificio, 892 kilogramos, 892, sigo lo que va a ver, base nomás, bien bajita, 5800 para la base, 5800 pasado per kilo, 5800 pedido, 58, tengo para la base, estoy quedando 58. 5800, 800 pesos per kilo, 5800, pedido 5800, está para la base, 58, 58, 58, 58, 5800, 800 pesos per kilo, 5800, pedido. Sí, señor, un ejemplar, señores, que nos va a dar una carne muy tierna. Un ejemplar joven, es un ejemplar joven. 5800, precio como si fuera vaca industrial. 8 para la base, 800 pesos a pena por kilo, 5800 pedido, 5800 tengo para la base, estoy ganando con 58 la base, 58 la base a la 1, 58 la base a las 2, y 5800 pesos en la base, a las base, 57, 5700, abra puja Carlos, tan amable, 57 para la base, 5700 pesos a pena por kilo, entonces una mole de carne, 57, la base, 7 por kilo, 5-7 el pedido, 5.700 está para los ojos, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-700, 700 apenas por kilo, 5.700 el pedido, 7 tengo para la base de la 1, 5-7 la base de la 2. Ojo a la raza que está involucrada en este ejemplar Jersey por su. Y 5, y señor de la ganadería Maroso, 5-7 la base de la 2 y 5.700 pesos en la base, a las... Base, 5.500, 5.500. A la cuarentena, desde Arenoso, 5.500 para la base, 5.500 pesos para por kilo, 5.500, pedido 500, tengo para la base, 5.500, 5.500, raqueta, 430, 550, 550 pesos para por kilo, 550, pedido 500, tengo la raqueta número 430, 5.500, 500, tengo la raqueta número 430 a la 1, 5.500 pesos para por kilo, tengo la raqueta 430 a la 2, 550 al 1034 a la 1, 550 por kilo al 1034 a las 2, 600 al 430 a la 1, 600 por kilo tengo al 430 a las 2, y 5600 al 430 a las 5650 al 1034, 650 por kilo al 334 a la 1, 5650, raqueta número 1034 a las 2,
5650 al 1034, 700 al 430, 700 tengo al 430 a la 1, 700 por kilo al 430 a las 2, y 5007 raqueta número 430 a las 750 al 3883 a la 1, 750 raqueta número 3883, bienvenido a las 2, y 5750 raqueta número 800 al 430 a la 1, 800 por kilo tengo al 430 a las 2, y 5008 raqueta 430 a las 850, 3883, ¿qué me dijo? 850 por kilo, 8 tengo al 430 y 5800 al 430 a las 5800, raqueta 430, 5008 por kilo para el número 430, lote que sigue auxiliares. Lote casi ingresó a la pista y a sus pantallas, lote número 43. Lote 43 es una vaca escotera, 536 kilogramos. Ay, 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 ese toquecito con pardo, señores, ese toque de pardo que les gusta a muchos. Ojo el tipo de ganado que está en la pista, señores. 536 kilogramos, desde Arenoso viene. ¿Qué tal si le metemos la mano vía rectal a este ejemplar y diagnosticamos por esa palpación que hay un ternero ahí adentro? Redondeamos el negocio, 536 kilogramos. Va así nomás, bien bajita, 50-50, 4550, 4550 para la 11, 4550 para Zapera por kilo, 4550 el pedido de 4550 de la JM, ganadería La Victoriana, Jaime Maroso. Razas puras involucradas aquí en este ejemplar, razas puras, ganaderías de prestigio, 500, estoy buscando 550. 4.550 pesos para la base, 4.550 pesos a per kilo, 4.550 pedido, 550 tengo para la base, 4.550 pesos a per kilo, 550 pedido, 550 tengo para la base, estoy contando con 550, 550 a la base a la 1, 550 a la base a las 2, 550 al 664 a la 1, 550 al 664 a las 2, 4.600 al 16, Carlos, así está, 600 al 16, gracias, 600 tengo al 16 a la 1, 4.600 por kilo tengo al 16 a las 2, y si la van a llevar a sacrificio, siguen siendo económicas. 650 al 1034, 700 al 16. ¿Qué me dijo? 700 tengo al 16 a la 1, 4700 por kilo. Raqueta número 16 a las 2. Carlos. 4700 al 16 a la 1, 4700 al 16 a las 2. 750 al 1034 a la 1, 750 al 1034 a las 2. Mírela bien, muévala, mellito. Y 4750, mansita este ejemplar, mansedumbre lo que tiene. 4750 al 1034 a las. ¿Se fue? Sí, señor, con mucho gusto. No, ¿cuál gusto? Todavía seguimos. 48 al 664. 48 al 664 a la 1. 4800 al 664 a las 2. 4800, raqueta número 664 a las. 850 al 1034. Está en la pista todavía. Está en la pista 34. 800, vamos en el 664 a las 2 y 4800 al 664 a las. Ahora sí, con mucho gusto, 4800, raqueta 664, lote que sigue auxiliares. Lote casi ingresó a la pista y a sus pantallas, lote número 41. Lote 41 es una vaca escotera, 606 kilogramos desde Arenoso, señores. Ay, 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 de la misma criante de la anterior, señores. Ojo lo que está en la pista. F1 Holstein, ojo. Sí, señores, 606 kilogramos. Y yo lo voy a pedir base nomás, bien bajita. Qué bonita. Aquí hay que usar a Carlos en este ejemplar. No. Holstein Cebú, muy bien, 606, Brahman Blanco, con Holstein puro, 606, 606 kilogramos, base, y bajita, 50 y cuenta, 4.500 para la 12, 4.500 pesos per kilo, 4.500, 500, tengo para la 12, 4.500, del hierro el JM, ganadería La Victoriana, 500 para la 12, 500 pesos per kilo, 500 pedido, 500 tengo para la base, estoy ganando con 500 pesos per kilo, 500 pedido, 500 tengo para la base, 500 estoy buscando, 500 la base a la 1, 4.500 para la base a las 2, qué ferrocarril de ejemplar, y 4.500 pesos en la base a las. Base, 4.400. 4.400 para la base, 4.400 al 37.09, 4.450,
1398. Así lo vi con buena fuerza. 4450 al 1034. Después de siesta. 500 al 1398. 500 tengo al 1398. 550 al 3709. 600 al 1398. 600 al 13, 650 al 1398, perdón. 650 tengo al 1398, cocos 700. 700 apenas por kilo, 47 al 3709. 700 tengo al 3709, 47 al 3709 a las 2. 4007, 750, 1398 a la 1. 800 al 1398 a la 1. 800 tengo al 1398 a las 2. Y 4800, raqueta 1398 a las 850 al 1034. 8.50 al 10.34 a la 1, 8.50 al 10.34 a las 2, le cabe otra perfectamente, cómodamente le cabe otra puja. Y 4.850, raqueta 10.34 a las 4.850 al 10.34, 4.850 por kilo, raqueta número 10.34. Estamos en espera el lote número 45, lote que está por ingresar a la pista, Carlos, lote 45. Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 45. Lote 45 es una vaca escotera, 588 kilogramos, arenoso, señores. Ay, 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 el mismo tipo de ganado, de la misma cría, señores. 588 kilogramos de arenoso viene. Ay, 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 ¿qué tal que nos saca preñadita? Ahí redondeamos el negocio, señores. Ojo a la calidad. Sí, señor, y no con este ejemplar, 588 kilogramos, 588. Base nomás, tampoco tenemos información, compañerita de los lotes anteriores. Con lo que no hay base nomás, F1, eso sí, F1. Ahí está el fenotipo, lo pueden apreciar, la caracterización racial típica de esta raza. Hostia por Cebu, base 4500. 4500 para base 1398. 500, tengo la raqueta número 1398, 550, estoy buscando 550. 1398, vamos con 500 al 3709, 550 al 1398, 600 al 3709, 650 al 16, 700 al 18, al 1398, Carlos, 650 al 1398, 700 al 16, 700, 700 al 16, 750, 750 por kilo, 750 pedido 700, tengo la raqueta número 16, 47, 750 al 1398, 1350 al 798, 500, 4800, perdón, 48 por kilo, 48 al 16, 4800 al 16 a la 1, 4800 tengo al 16 a las 2 y 4800 raqueta número 16 a las 850, 1398 y 4800 raqueta 16 a las, sí señor, 4800 raqueta número 16, 48 raqueta número 16, lote que sigue auxiliares. Ay, 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 unas bolitas las que ingresan a la pista, señores. Ay, 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 gordas, regordas y tan apretadas, finalizadas. Ojo al negocio, lote que ingresa a la pista y a sus pantallas, lote número 21. Lote 21 son dos hembras de vientre, 406 kilogramos, Pueblo Nuevo es su procedencia, señores. 406 kilos desde Pueblo Nuevo viene. Sí, señores, Pueblo Nuevo, la procedencia de este ejemplar es de Pueblo Nuevo. Y ojo lo que le vamos a pedir, señores, no va la base nomás bien bajita. Bien bajitica, vaya moviéndolo, por favor, auxiliares. Mire qué par de novillas tan buenas. 406 kilogramos. Deben de estar vacías. Redonditas están, una panadita, pero llena de carne, no de papa, no de papa y arroz, sino de carne, 406 kilogramos, va a ser más, novillas, bien bajita, 50 y cuenta, 5.500, 5.500 para la base, 5.500, vamos a esperar por kilo, 5.500, 5.500, tengo para la base, estoy jugando con 5.500, raqueta número 2703, 550 al 3709, 5.600 al 1034, 650, 2709, 2703, 650 por kilo, 2703, 6.000, 5.700,
700 por kilo, 5.007, el pedido 650-2703, 650-27700, 1034, 700 por kilo, tengo la raqueta, número 1034, 750, 750 por kilo, 7 tengo al 1034, 7 por kilo tengo al 1034 a la 1, 750 al 2703 a la 1, 750 al 2703 a la 2, y 5.750, raqueta número 2703 a las 800, que me dijo el de la el del buzo. Del buzo gris, que me dijo. Deme 800. 750, que están gorditas. Redondas están. 750 al 2703. Y 5750 al 2703. A las 5750. Excelente compra al 2703. 5750. Raqueta número 2703. Los de que sigue Siles. Ay, 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 lote casi ingreso a la pista, el lote número 24. Lote 24 son dos vacas escotes, 463 kilogramos desde Pueblo Nuevo, señores, 463 kilos, Pueblo Nuevo, su procedencia. Sí, señores, vacas con tamaño, gorditas, pintonas, buenas, 463, va así nomás, bien bajita, 50 y cuenta, 4.800 para la base, 4.800 pesos per por kilo, 4.800, pedido 4.800, tengo para la base, 4.800 pesos per por kilo, 4.800 pesos el pedido, 4.800, tengo para la base, estoy buscando, 4.800 en la base, 8 por kilo, 8 el pedido, 800, tengo para la base, 4.800 en la base, la 1, 4.800 en la base, la 2, y 4.800 pesos en la base, a las... Pase, 4.7. 4.700, 4.700 apenas por kilo, 4.700, el pedido 700, todo para los ojos, 4.7, 4.7, 700, 700 apenas por kilo, 4.700, el pedido 700, todo para los ojos, 4.7, 4.700 en la base de la 1, 4.700 en la base de la 2, y 4.700 pesos en la base de las... Oigan eso, esto sí es económico. 4.500, ahí sí. 13.98, 500 por kilo, tengo la raqueta, así está Carlos, 13.98 por favor, 4.500, raqueta número 13.98, 550, 550 pesos por kilo, 550 pedido, 550 estoy buscando, 500, raqueta 13.98, 550, 550 pesos por kilo, 550 pedido, 500, tengo la raqueta 13.98 a la 1, 500 al 13.98 a la 2, 4.500, raqueta número 13.98 a las... Y señor, con mucho gusto, gran amigo, 500 al 1398, 500 al 1398, lote que sigue auxiliares. Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 37. Lote 37 son dos hembras de vientre, 383 kilogramos, los cacao, la procedencia. Ay, 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 gordas y están, señores, apretaditas, señores, ojo a lo que está en la pista. 383 kilogramos, los cacao, su procedencia. Las alianzas, señores, se cierran con los mejores en el mercado Somex. Balanceo en los minerales que hay que suministrar para hacer productivas sus ganaderías y subastar ese con la mejor genética de nuestros proveedores. Somex, señores, participa en todo nuestro evento y laboratorio CEDO también. 283, hombre, Alfoncito, bienvenido. Sí, señor. Claro, aquí tenemos, aquí está el producto del laboratorio CEDO. 383. Ah, no vino. No vino hoy, pero viene el próximo. 383. Novillas en la pista, señores. Solo clave, base nomás. 5.600. 5.600 para la base. 5.600 pesos apenas por kilo. 5.600. Tan buenos que son esos productos de CEDO, hombre. Tan buenos que son. 5.600 para la base. 5.600 pesos apenas por kilo. 5.600 al pedido. 5.600 todo para la base. Estoy ganando con 5.600. Están gorditas estos ejemplares, son novillas que están redonditas. 5.600 para la base, 5.600 pesos para por kilo, 5.600, pedido 5.600, novilla, novilla gorda. 5.600 para la base, no son las más grandes, pero son medianas, pero grandes en carne. 5.600, sí señor, 5.600 para la base, desde los cacao vienen estos partes ejemplares. 5.600 para la base, 5.600 pesos para por kilo, 5.600 pedido, 5.600 la base a la 1, 5.600 la base a la 2, y 5.600 en la base, a las... Nos vamos con otra nueva puja, Carlos. 5.500. 5.500 para la base. 5.500 pesos apenas por kilo. 5.500 pedido 500. Todo para la base. Estoy quedando con 5.500. 5.500, 500, 500, 500, 500 pesos apenas por kilo. Raqueta número 1034.
550-2703. 550 por kilo al 2703, 600 al 1034, 600 por kilo, tengo al 1034 a la 1, 600 tengo al 1034 a la 2, 650 al 2703 a la 1, 650 al 2703 a la 2, y 5650 raqueta, 2703 a las 5650, 2703, lote que sigue auxiliares. Vamos con el próximo lote a la pista, lote 12, muchas gracias Juan, lote 12 ingresa a pista. Lote casi ingresó a la pista y a su pantalla lote número 12. Lote número 12 es un toro, 560 kilogramos desde La Corosa, señores. La Corosa, Pueblo Nuevo, 560 kilogramos desde La Corosa viene. ¿Qué se hizo Juan, hombre? Está buscando un toro. 560 kilogramos, 560. 560 kilogramos, 560. Ojo, La Corosa. Cuarentena la que tiene este ejemplar. Vamos a meterle kilos. Vamos a darle kilos. Algo delgado, pero podemos cebar perfectamente este ejemplar. 560 kilogramos, solo pedido nomás. 50 y 50. Base. 5.700 pesos para la base. 5.700 pesos para el por kilo. 5.7. Pedido 5.700. Tengo para los sacos. 5.7. 5.700. 5.700 pesos a pera por kilo. 5.007 pedido. 5.700 todo para los ojos. 5.7. 5.7 por kilo. 5.700 pedido. 5.700 todo para los ojos. 5.7. 5.700 para los así. 5.007 pera por kilo. 5.007 pedido. 5.700 todo para los ojos. 5.7. 5.700 en la base de la 1. 5.700 pesos para la base a las 2. Toro que podemos adelantar en kilos, señores, perfectamente. 5.007 en la base, a las. Tiene la estructura. El envase. Base, bien bajita. 50, 50. 5.500. Precio vaca. 5.500 para la base. 13.98, ¿qué me dijo? 5.500 para la base. 5.500 pesos para por kilo. 5.500 pedido. 5.500 tengo para la base. Raqueta 892. 550. 550 pesos para por kilo. 550 pedido. 500 tengo la raqueta. 892, 550, 550 por kilo, 500 al 892 a la 1, 500 al 892 a las 2, y 5.500, raqueta 892 a las 5.500, raqueta número 892, 5.500, raqueta 892, lote que sigue auxiliares. Vamos con el próximo lote, lote número 20, lote que está por ingresar a la pista, lote 20, Carlos, es tan amable, lote 20. Así es, lote que está haciendo ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 20. Lote número 20 son dos vacas escoteras, 383 kilogramos desde Pueblo Nuevo nos acompañan. 383 desde Pueblo Nuevo, vaca nueva, señores, para terminar de apretar, señores, ya dan gancho. Usted tiene la decisión en su dispositivo. 383 kilogramos. Sí, señores, 383, 383 kilogramos, el peso promedio, 383. Y yo lo que no va a ser más bien bajita, señores, 350-50, Pueblo Nuevo la procedencia. El hierro El Ledo. Hierrito reconocido, 383. Con viaje y cuarentena, base, bien bajita, 50 y 50, 4.800. Vacas de mediano tamaño, pero podemos perfectamente trabajar en ceba. 4.800 para la base y subirlas, 4.10, 4.20. Que se pongan gorditas, ¿sí o no? 13.98. Se la ofrezco. 4.8 para la base, 4.800 pesos para por kilo, 4.800, pedido de 4.800, todo para la base, 4.8. 4.8, 4.8, 4.8, 4.800 pesos, pero por kilo, 4.008, el pedido 800, todo para la base, 4.8 por kilo, 4.8, el pedido 800, todo para la base, 4.8, 800 en la base de la 1, 4.800 en la base de las 2, y 4.800 pesos en la base, en las base, 4.7, Carlos, 4.7, eso, Charlie, gracias. 4.7 para la base, 4.700 pesos por kilo, 4.7 el pedido, 700 todo para la base, estoy ganando con 4.7, 4.7, 7, 7, 700, 4.700 pesos por kilo, 4.007 el pedido, 700 todo para la base, 4.7, 4.700 en la base de la 1, 4.700 pesos en la base de las 2, y 4.700 pesos en la base de las 7 al 12, 44, 4.7 por kilo al 12, 44, 7.50 al 13, 98, 7.50 al 13.98 a la 1, 7.50 por kilo al 13.98 a las 2, 4.750, raqueta 13.98 a las 800 al 27.53, 4.800 por kilo tengo al 27.53 a la 1, 800 por kilo tengo al 27.53 a las 2, y 4.008, raqueta 27.53 a las
4008 raqueta 2753. 4008 por kilo raqueta 2753. No te que sigue auxiliares. Lote casi ingresó a la pista y a sus pantallas, lote número 15. Lote número 15 son dos vacas escoteras, 415 kilogramos. Desde La Corosa nos acompañan, señores. Viaje directo desde La Corosa, 415 kilos. Sí, señores, 415, 415 kilogramos al peso por medio, 415. Y yo lo que no me va a hacer nomás, bien bajita, 50, 50. No he pedido base, 4500. 4.500 para la 12, 4.500 pesada para por kilo, 4.500 al medio, 500 pesada para la 12, 4.500, 4.500, 500, 500, 500, 500, 500 pesada para por kilo, 4.500 al medio, 500 pesada para la 12, estoy jugando con 4.500, 4.500 por kilo, 500 al medio, 500 pesada para la 12, la 1, 4.500 la base a la 2, desde La Corosa vienen partes ejemplares y 4.500 de la base, en las base, 4.000 Carlos, 4.000, sí señor, 4.000 para la base. 4.000 pesos apenas por kilo. 4.000 he pedido, 4.000 tengo para la base, 4.000. 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000 pesos apenas por kilo. 4.000 he pedido, 4.000 tengo para la base, estoy jugando con 4.000 pesos apenas por kilo. 4.000 he pedido, 4.000 tengo para la base, 4.000. 4.000 en la base a la 1, 4.000 en la base a las 2. Y 4.000 pesos en la base, en las 3.008. 3.800. 3.800 pesos para la base, 3.800 pesos para por kilo, 3.800 al medio, 3.800 pesos para la base, 4.008. Desde La Corosa vienen este par de ejemplares con cuarentena y viaje. 3.800, 3.800 para la base, 3.800 pesos para por kilo, 3.800 al medio, 3.800 a la base a la 1, 3.800 a la base a la 2 y 3.008 en la base a las 3.800 en la base, lote que sigue auxiliares. Próximo lote. El gran amigo, el viejo Charles. Eso, mi vale. Vamos con el lote que sigue. Así es, lote casi ingresó a la pista y a sus pantallas, lote número 14. Lote número 14 son vacas escoteras, 433 kilogramos. Desde La Corosa vienen, señores, 433 kilos. Oiga, no vaya a faltar el próximo viernes, le voy a traer una botella de vino de Guandolo. Usted que es un gran enólogo. Muy reconocido. 433, 433 kilogramos. 50 en 50 el peso promedio, 50 en 50, el valor kilo, perdón. 50 en 50 pesos, de 50 en 50. Las pujas, base, 4.500. 4.500 para la base, 4.500 pesos para por kilo, 4.500 pesos de La Corosa. Viene en este par de plata, el 1398. 4.500 tengo la raqueta número 1398, 550 pesos para por kilo, 550 al pedido, 550. 550, estoy buscando, 500, tengo la raqueta 1398, 500 tengo al 1398, 550 por kilo, 550 pedido, 500 tengo la raqueta número 1398, 500 tengo al 1398 a la 1, 500 tengo al 1398 a la 2, y 4.500 pesos por kilo, raqueta número 1398. Estas vacas están buenas para llenarlas, con la víscera de las tilapias se llenan estos de planes, se engorda. 4.500, vamos en el 1398. 500 al 1398, 550 al 2753, 600 al 2797, 600 al 2797 a la 1, 650 al 1398 a la 1, 650 tengo al 1398 a las 2, y 4650, raqueta número 1398 a las 2797 que me dijo, 7 estoy buscando, 700 por kilo, 50 tengo al 1398 a las 2, y 4650 al 1398 a las... Sí, señor, buena compra, 4650 al 1398, buenas vacas, próximo lote de la pista. Lote casi ingresó a la pista y a sus pantallas, lote número 38. Lote 38 son tres vacas escoteras, 359 kilogramos. Los cacaos, la procedencia, señores, 359. Desde Los Cacaos viene, señores, viaje directo. Ganado que le toca caminar alrededor de un kilómetro para tomar el carro. 359 kilos.
Sí, señores, vacas gorditas, buenas también, jóvenes, estos ejemplares, 600 y que tienen kilogramos, el peso por pedido 3.59, y yo lo voy a hacer nomás, bien bajita. Apretaditas están, gorditas, redonditas, gordas, buenas. Las empanaditas bien gorditas, 3.59 de los cacaos, base, 5.100, 5.100 pesos para la base, y son vacas novillas, gorditas, 5.100 para la base, 5.100 pesos para por kilo, 5.100 pedido, 5.100 para la base con 5.100. 5.100, 5.100, 5.100, raqueta número 690, 150 pesos a pera por kilo, 5.150 pedido, 150, estoy buscando 100, tengo 150 al 10.34, 150 por kilo tengo al 10.34, 200, 200 pesos a pera por kilo, 200 pedido, 150 tengo al 10.34, 227.03, 200 tengo al 27.03 a la 1, 200 tengo al 27.03 a la 2, 250 al 34 a la 1, 250 tengo al 34 a la 2, 5.250, 300 al 27.03 a la 1, 300 tengo al 27.03 a la 2, y 5.300, 3.50, 400 al 34 a la 1, 400 tengo al 34 a la 2, y 5.4, raqueta, 4.50 al 27.53 a la 1, 4.50 al 27.53 a la 2, y 5.4, 50 al 27.53 a las 5.450 al 27.53, 5.450 al 27.53, lote que sigue. Lote que así ingresó a la pista y a sus pantallas, lote número 19. Lote 19, son cuatro hembras de vientre, 334 kilogramos. Pueblo Nuevo es la procedencia, 434 desde Pueblo Nuevo viene. Sí, señores, Pueblo Nuevo, Córdoba, al municipio contiguo, al municipio de Planeta Rica, que hace parte de la zona del San Jorge. Por ahí. Sí, señor, y que en el lado sur tiene el río San Jorge, Carlos. Dígame qué. No, que por allá saludó un amigo que en estos días le tuvieron que echar col en la cadera. Pero está haciendo una fuerza innecesaria, me dijeron. ¿Cómo le parece? Mentor chino. 3.34, señores. Felicitaciones al día del ganadero de hoy. 3.34. Yo lo que no he pedido base, señor, y nomás bien bajita. 50-50. Nombre de Sales de Somex. Ojo al pedido. Qué buena, no, Jonas. Barranquilla. Curramba, señores, que está conectado. El Curramba. Mire estas buenas novillas. Todo lo que no va a haber base nomás. Bien bajita, 50 y 50. 5.450. 5.450 para la base. 5.450 pesos a pera por kilo. 5.450. Estoy buscando a pera por cálculo. 5.450. 37.09. 500. ¿Qué me dijo el Curramba? El Curramba, señores. 5.500. Mire qué buenas novillas. 500 pesos a pera por kilo. 5.500 pedido. 500 por cada kilogramo. Estoy buscando 5.500. 5.500, 500, 500, 4.50 al 37.09, 500 pesos por kilo, 500 al pedido, 4.50 al 37.09, 4.50 por kilo, tengo al 37.09 a la 1, 4.50, raqueta número 37.09 a la 2, y 5.450, raqueta 37.09 a las... ¡Qué buena compra! 5.450 al 37.09, 4.50 por kilo al 37.09, lote que sigue auxiliares. Próximo lote de la pista. Muy bien, señores y señoras, nos vamos con el lote. ¿Qué lote es este, Carlos? Deme la información, Carlos. ¿Qué lote es? No. Bueno, muy bien. Sí, señores, doctora Salva, este es un lote muy especial que tenemos en el día de hoy. Es para interactuar con todos ustedes y celebrar, pero celebrar con premios. Ve, aquí tenemos una ancheta bastante voluminosa, muy atractiva. Esta es una ancheta de Sales de Somex. La eficiencia en nutrición, una empresa familiar que nace en 1994 y siempre está presente en todas las ganaderías de Colombia y del mundo. Vea, Somex, aquí tenemos a la anchetica, este aliado comercial de prestigio, señores, que se une a la mejor empresa Subastar. Y aquí está Laboratorios Colbet, con una ancheta bastante voluminosa, y yo creo que más que meritoria. ¿Y cuál es la dinámica?
Vamos a irnos. Esto es de manera verbal, doctora Salud. Muy bien. Sí, señores. Este ejemplar no tiene número. El peso no se lo vamos a colocar aquí en el display. Y ustedes, en orden, nos van a dar el peso. El peso. Se llama Ojo a la Báscula. El que adivine el peso se lleva hasta dos anchetiques. Esto para conmemorar con ustedes el Día del Ganadero, que fue celebrado el día de ayer, 30 de septiembre, todos los 30 de septiembre, el mes de septiembre. Vamos, Kate. Kate, por favor. Kate. Hola, Kate. ¿Qué se hizo, Kate? Muy bien. Muy bien, Kate. Vamos con... Usted nos va a ayudar aquí a... Recuerda la información, le pregunta a don Jairo cuál es la información del peso, Kate. Dele la vuelta, Mello. Vamos a darle la vuelta. Dele la vuelta, Mello, el ejemplar. Dele la vuelta. Eso, muéstrelo. Yo lo veo como de 320 kilos, doctor. ¿Usted cómo lo ve? De 298. Ah, bien. Doctora lo ve 298. Yo lo veo como de 300. ¿Y Carlos, de cuánto lo ve? Bueno, Carlos dice que de 340. Y ahí se va sumando. ¿Cuánto dice don Jairo? Kate. ¿Cuánto? 213. Bueno, cuando salga, diga, doctor. Muy bien, ¿qué va? César, don César. 195. Nada, don Rafa. Nada. Ahí sigue. No, ahí sí, no, hombre. 178, naranja. 185, naranja. Pero mejor dicho, está perdido. Friegue, qué cosa tan grande. Dios mío. Don Griselio. Don Grise tiene 100 kilos de descache. Es el peso exacto, correcto. 100 kilos de descache. Don Víctor Montoya, 220. Está cerquita de perderse. 230, viejo Juancho. Nada, viejo Juancho. No, pero no atinó ni... Más fácil que se saque un baloto. Anótelo, listo pues. Dale pues. ¿Cuánto dijo don Charles? Huepucha, pero estás a 70 kilos. No te preocupes, estás cerquita. No, el que le pegue preciso. Ah, bueno, listo, vale también. Por eso estamos anotando. Eso, listo. Hágale, muy bien, así es, chat. Así es, sí, señora. Oiga, así lo vamos a hacer. No, así lo vamos a hacer porque usted es mi patrón. Nuestro patrón, perdón. Dígame. 215. Sigamos. Siga. Nada. Rapidito, Kate. 250, los amigos. 198, nada. 205. Tampoco. Se emocionó. Muy bien. Don Edinson. Está lejos. 210. Pero ese se fue para Bogotá. Qué tristeza, hombre. Siga. ¿Qué dice el viejo Orla? 1.98. Gracias a Dios no compran al lobo, porque si no, mejor dicho, se van para la mojana que les toca comprar a hoy, yo les digo. ¿Cuánto, Kate? Dice el amigo. 1.70. La señora. Diga 300. Manuela. ¿Cuánto, Manuela?
Bueno. Bueno, entonces, atendiendo las recomendaciones de don Carlos Misa, ninguno fue exacto en el peso. Vamos a darle una ancheta para don Griselio, porque dijo 200 kilos y pesó 201. Y el amigo que dijo 202, ¿dónde está? Acá el otro 202. Acá, Kate, venga, venga. Ello, esta, Kate, esta cheta, acá para el compañero. ¿Qué el amigo? Está al lado con Orla. La chetica, 200, el ternero pesó 201 kilos. 201, muy bien. Don Grise. Este es un berraco, don Grise. Ya le vamos a enviar la ancheta a nombre de Sales de Somex. Señores, nos vamos con la venta del próximo lote, lote número 2. Doctora, salud. ¿Están amable? Carlos, déme la información rápidamente. Lote número 2, el lote que está por ingresar a la pista. Lote 2. Así es, señores. El lote que está haciendo ingreso a la pista y a sus pantallas. Lote número 2. Lote número 2. Son 31 machos de levante. 126 kilogramos. Medio rancho la procedencia, señores. 126 kilos. Desde Medio Rancho viene el ganado que llegó aquí a las instalaciones a las 7:33 de la mañana. Están pasaditos estos ejemplares, la dificultad que tienen que afrontar ganados de este tipo en el invierno tan inclemente que está azotando esta zona del departamento, pero por fortuna en 20, 30 días ya estamos sobrepasando esta época, señores, y vienen las mejores, donde empiezan a reverdecer los pastos, señores. Pero de forma vertiginosa, nos vamos con este ejemplar de 126 kilogramos. Yo lo clave, pase nomás, bien bajito, 50-50 o de 100 en 100, Carlos. Vámonos con incrementos de 100 en 100, tan delgaditos estos ejemplares, tan delgaditos. 126 kilogramos, van a tallar los carabitos, están amables. 1.26, camión completo, 31 en total, delgaditos. Qué buena la inversión en estos ejemplares. 1.26, base, señores, nomás, bien bajita, de 100 en 100. Por pedido, 8.500. 8.500 para los 8.500 pesos para partir 8.500 el pedido 8.500 todo para los 7.500 8.500 1.071.000 pesos. ¡Qué regalo, por Dios! 8.500 raqueta número 3709 8.600 8.600 pesos para partir 8.600 600 pesos para partir 600 pedidos 600 estoy buscando 8.600 500 tengo la raqueta número 3709. Vamos a detallar, Carlos. Garabito, por favor. Vamos a detallarlos uno por uno. Es un ganado de muy buena clase, muy buena calidad y está muy delgado. ¿Cómo agradecen las drogas de laboratorio Colbet? 600 al 3695, 8700 al 3709, 8700 tengo al 3709, 8800, 8800 al 3695, 8800 pesos a perder por kilo, 8800 al 1658, 8800 al 1658, 8900 al 3695, 8900, 900 pesos a perder por kilo, 900 al pedido, 8800 al 1658, 8800 al 1658 a la 1, 8900 al 3695 a la 1, 8900 al 3695 a las 2. Qué delgados están, aquí no hay colas, aquí no hay cuña, aquí es un ganado parejo, muy movido, muy homogéneo, de muy buena calidad. 8,900, 3695, 8,900 por kilo, tengo la raqueta número 3695, 8,900 tengo el 3695 a la una. Detalle los garabitos que son buenos, están cuarenteneados. 8,900, raqueta número 3695 a las dos. Y 8,900 pesos apenas por kilo a la raqueta número 3695 a las... Oh, señores, ganado que llegó a las instalaciones a las 7:33 de la mañana. ¿A qué hora empezó a ser recogido este ganado? Oh, el movimiento que tiene, vea los delgados que están. Carlos, un ganado de esto que en fin que no se lo muestran por menos de 1.200.000 pesos. Y ya se los colocaron aquí en Planeta Rica, en la sede de Subastar. Señores, ya eso es una gran ventaja y una cuarentena que asume el proveedor, obviamente. 9.000 pesos, estoy buscando, busco 9.000, 9.000 pesos, pero por kilo 9.000, le pido 9.000, ojo, 16.58. Ojo, 16.58, que usted lo necesita. Son buenos y están muy delgados. 16.58, lo ofrezco 9.000. 9.000 pesos por kilo. Son 100 pesos por 126 kilos. Estamos hablando de 12.600 pesos que les incrementa por ternero. ¿Dónde los consigue así? Tan parejos y homogéneos. 9.000, 9.000, 16.58, 8.900 al 36.95. 8.900 al 36.95 a la 1. 8.900, raqueta 36.95 a las 2. Y 8.900 pesos por kilo, raqueta número 3695, a las...
8900 al 369589, raqueta número 3695, lote que sigue Silares. 8900 al 3695, lote que sigue Silares a la pista. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas es el lote número 6. Lote número 6 son 20 machos de levante, 246 kilogramos de peso promedio, Centro Alegre, su procedencia, señores, 246 desde Centro Alegre. Bien, qué buen ganado que ingresa a pista, señores, qué clase, ganado con estructura, con talla, señores. Ojo al negocio que está haciendo ingreso a la pista, ojo levantadores, ojo cebadores con este tipo de ganado. 246 kilogramos desde Centro Alegre viene. En Subastar seguimos trabajando para brindarles el mejor servicio. A partir de las 6 de la mañana, guía de movilización ICA de salida de Coliseo. Desde las 6 de la mañana pedimos la guía de salida. Carlos, usted que es un gran conocedor de ganado y a nivel de finca, de campo. ¿Le gustan estos? ¿Son buenos, Carlos? Sí, extraordinario ganado que está en la pista. De mucha clase, qué estructura, qué tamaño lo que tiene este ganado. Fuerte, fuerte, robustos, buenos, buenos, con tamaño, con talla estos ganados. Señores, 246 kilogramos, 246 el peso en promedio, 246. Y a los ganadores va a ser más de 50-50. Me gustan, Osco, Ceballos, bueno, el resto blanco, 7500. 7500 para la base, 7500 pasada para por kilo, 7500, 7500, tengo para la base, estoy ganando con 7500. 7500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 pesos a por kilo, raqueta 3709, 500, raqueta 3709, 550 al 1492, 550 por kilo, tengo la raqueta número 1492, 600, 600 pesos a por kilo, 600 al pedido, 550, tengo la raqueta número 1492, busco 600, 600 pesos a por kilo, 600 al pedido, 550, raqueta número 1492, busco 600, 600, 600, 600 pesos a por kilo, 600 al pedido, 550, 1492, a la una, 600, raqueta 3273, a la una, 7600 por kilo, tengo la raqueta número 3273, a las dos, y 7600, raqueta 3273, 650, raqueta 1492, 6650, 1472, 7700 al 2314, 7700 por kilo, tengo al 2314 a la 1, 7750, 1492 a la 1, 7750 por kilo, 1492 a la 2, y 7750, raqueta 1492, 800. 800, estoy buscando 800 pesos apenas por kilo, 800, hasta ahí está, 3273, 800 al 32, 850 al 1492, 850 por kilo, tengo al 1492 a la 1, 7850, raqueta número 1492 a las 2, y 7850, raqueta número 1492 a las... Ojo al negocio que está en la pista, ojo al negocio que está en la pista, muy difícil hoy en día conseguir un lote parejo y homogéneo como este. Ojo a la calidad y la estructura que tiene este ganado, todo. Hay unos negros que quizás son los mejores del lote. 7.900 pesos apenas por kilo, 7.900 al pedido, 7.850, tengo la raqueta número 1492, busco 7.9, 7.900 pesos apenas por kilo, 7.900 al pedido, 9.900, 900 estoy buscando pesos apenas por kilo, 7.900 al pedido, 8.50, raqueta número 1492, 8.50 por kilo, tengo al 1492 a la una. 7850, raqueta número 1492 a las 2. Y 7850, raqueta número 1492, seguro, a las. Qué buen ganado desde Centro Alegre. Vienen estos ejemplares. Y 850 al 1492 a las. Sí, señor, estamos dedicados a la raqueta número 1492, 7850. 7850 al 1492. Nos vamos con el próximo lote. Próximo lote, ingresar a la pista rápidamente, auxiliares. Lote que está haciendo ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 16. Lote 16 son 22 machos de levante, 158 kilogramos de peso promedio. Desde La Corosa viene, señores. Ay, ay, ay. Ay, 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 ganado de color cebuino todo, señores, cebuino todo. Ojo al negocio que está en la pista. Oh, delgado, más talla que peso estos animales. Más talla que peso, ojo al negocio que está en la pista. 158 kilogramos únicamente. Sí, señores, ese puede ser un término para referenciar estos ejemplares cebuinos, pero también podemos utilizar otro que se acerque más y es que son cebú. Son cebú estos ejemplares.
Vienen de ganaderías que manejan a la perfección el doble propósito. Terneros que ya superaron el estrés del destete y que van a rendir. Ojalá en esas tierras del Sinú, donde la ganancia se triplica, señores, con la climacuna y el Angleton, con esos pastos tan tiernos, verdes y buenos que están en este momento. 158 kilogramos, y a la base. Bien bajita. De 100 en 100. ¿Cuál pedido? Limpio de marcas. 7.500. 7.500 para la base. 7.500 pesos por kilo, 7.500 pesos, 7.500 tengo para la base, estoy ganando con 7.500, 7.500, 500 pesos por kilo, 7.500 pesos desde la Corosa, vía el 23 de noviembre vienen estos ejemplares, 7.500 por la vía Corral, 7.500 para la base, 7.500 pesos por kilo, 7.500 pesos, 7.500, 1.185.000 pesos, no llega a 1.200.000, 7.500 para la base. 500 pesos por kilo, 7.500 pedido, 500 tengo para la base, estoy ganando con 7.500, 7.500 pesos por kilo, 7.500 pedido, ganado, según en pista, 500 la base a la 1, 7.500 pesos para la base a la 2. No los han visto bien, Garavito, no los han visto bien, Garavito el bueno. Detállelos y muéstrelos para que puedan apreciar lo delgado que están estos ejemplares y los rendidores que se van a convertir. Una vez le brindemos las condiciones. 7.500 la base en las 2 y 7.500 pesos en la base en las. Base de 100 en 100. 7.3. 7.300. 7.300 para la base. 7.300 pesos para por kilo. 7.300 pedido. 7.300 para los ojos. 7.3. 7.3. 7.3. 7.3. 7.3. 7.3. 7.300. Raqueta 3709. 7.300. Tengo la raqueta número 3709. 7.400. 400 pesos para por kilo. 7.400 pedido. 7.3. 3709. 7.300. Tengo el 3709 a la 1. 7.300. Raqueta número 3709 a las 2. Dígame, Carlos. Oh, señores, ganado que viene de ganadería de leche. Ganadería de leche, ganado que son ordeñados. Por eso esta estructura y los delgados que están. Ganado ordeñado, por eso esa mansedumbre que tienen. Ganado todo, se bujo el negocio. 7.300, raqueta número 3709 a las 2. Y 7.300, raqueta 3709 a las... La puja está a 7.4. Pues eso tan liviano, 128 kilos. Nosotros le hacemos mucho caso a usted, pero ahora no. Hoy no. No, dele la de 100. 7.4, 7.400 y vamos 7.300. Es que no lo deja el sistema. No lo deja el sistema, sino con mucho gusto. Usted sabe que usted aquí lo consentimos. 7.300 al 3709 a las 2 y usted no nos consiente nada a nosotros. 400 al 1398, muchas gracias. Muchas gracias. 7.400 al 13.98 a la 1. 7.400, raqueta número 13.98 a las 2. Y 7.400 al 13.98 a las 500 al 37.09. Usted también tiene la misma opción. Le podemos dar el tiempito de espera. 7.500, 500 por kilo. 500, estoy buscando 4 al 13.98 a las 2. Y 7.4 al 13.98 a las 7.400 a la raqueta 1398, 74 al 1398, lote que sigue auxiliares. Así es cuando uno se enamora. Ay, ay, ay. Yo le digo. Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 17. Lote 17, son 18 machos de levante, 140 kilogramos de peso promedio, desde Caimito, Sucre, la procedencia, señores. Caimito Sucre, la procedencia, el viaje directo. Muchas gracias a este proveedor que nos acompaña semana a semana desde allá, de esa zona de La Mojana, que ha pasado estos momentos tan difíciles, esta situación tan incómoda que están viviendo. Tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo en todo lo que necesiten. Lote 17, son 18 machos de levante, 140 kilogramos de peso promedio, desde Caimito Sucre, la procedencia. Vea qué belleza. Qué ternerada de linda la que ingresa a la pista. ¡Ojo al negocio! Limpios de marca. Muy limpios de marca. Yo creo que están libres de marca totalmente. Extra lo que está en la pista. ¡Ojo al negocio, señores! ¡Ojo al negocio! Blancos y rojos en el lote, pesando 140 kilogramos únicamente. Me gustan estos terneros. Me gustan, Carlos. Y ahí está mostrando en el volumen y el desarrollo que ya está mostrando para qué nacieron. Son ejemplares que vienen de ganaderías. Doble propósito, desde Caimito viene. Muchas gracias. Cómprelos.
Libre de marcas. No es que están limpios, es que están libres. No tienen marcas. Oye, no tienen marcas. Era el hueso de su ejemplar en la estructura. Tomisas, una tonelada de alimentos no perecederos. Tuvimos la oportunidad de entregar este martes. El martes estuvimos mucho más allá de la zona de Boca de las Mujeres. Bien adentro, señores, los caños de Rabón. Qué tristeza, la verdad. Qué tristeza. Pero qué satisfacción la que nos da tocar ese corazón de estas personas tan necesitadas. Un granito de arena, subastar, Comité de Seguristas de Córdoba y Ganacor. Tuvimos la oportunidad de llevar 600 mercados, un poco más de 9.000 kilos en alimentos no perecederos. Y no nos quedamos ahí, seguimos. Doctora Salud, ya estamos próximos a llevar los otros 600 y se convierte en la tercera entrega para un total aproximado de 1.800 mercados entregados, señores, desde subastar ese año en asocio con el Comité de Seguridad de Córdoba y Ganacor. Carlos, usted nos acompañó. Qué satisfacción, Carlos. Aportar dentro de la inclemencia, señores, que tienen que sufrir estas personas, un granito de arena. Nos vamos con este ejemplar de 140 kilogramos sin marca, desde Caimito, también desplazado por el invierno, pero aquí están para que ustedes hagan el negocio de aquí en adelante. Pase. Hola, lo que van a pedir, señores, 140 kilogramos de 100 en 100 incremento. Pase, nomás, bien bajita, 8.200. 8.200 para los 8.200 pesos por kilo. No tienen hierro, no tienen hierro. Toros puros. Y los que ve así rojitos es que están trabajados con romo sinuano. De esas razas criollas que los hacen más resistentes y ganadores de kilos. 8.200, 8.200 para la base. Raqueta número 3709, 8.300. 8.300 pesos por kilo, 8.300 pedido, 8.3. 8.3, 8.3, 8.3, 8.3, 8.300 pesos por kilo, 8.300 pedido. 8.300, estoy buscando 8.200. Tengo la raqueta número 8.200 al 3709. 8.200 por kilo, tengo la raqueta número 3709, 8.300, 8.300 pesos por kilo, 8.300 pedido, 8.3, 8.300 por kilo, 8.200, tengo la raqueta 3709, 8.200 por kilo, tengo el 3709 a la 1, 8.200, señores, raqueta número 3709 a las 2, no, pura bulla, y 8.200, se quedó en el intento, que me dijo, 1398, 8.300, 1398, 8, no, ¿resisto? No. 8. Ah, que no, muy bien. Devuelva la puja. Muy bien. Cierre ahora de nuevo, Carlos. 8.200. $8.200, estamos en la... $8.200, $8.200, estamos en la base, $8.200 pesos por kilo, $8.200 pedido, que no había ofrecido $8.200, lo estamos esperando, $8.200, estamos en $8.200, para la base, $8.200 pesos por kilo, $8.200 pedido, $8.200 está para la base, 8.2, $8.200 pesos por kilo, $8.200 pedido, $8.200 está para la base, estoy ganando con $8.200, $8.200 por kilo. Ojo, señores, limpio de marcas estos ejemplares, que se me hizo la raqueta 3278, creo que era acá. Sí, señores, 8.200. Oiga. Empújelo usted a 8.4 más bien. Pújelo usted 8.4, 8.200, ya organizamos eso, no se preocupe. Ya le va otro cóctel, Katy, otro cóctel para don Carlos Misa. Hoy,
Ya no más. 8,200, señores, la base, las dos. Y 8,200 pesos, la base, las. Y 8,200 en la base, las dos. Y 8,200 pesos en la base, las. Lote que sigue, auxiliares. Todavía me acuerdo qué chancletas trajo usted cuando vino aquí hace 24 años. Bueno, ve. ¿Y qué bote? Sí, el sombrero. Tenía usted una camisa de cuadros azules con botones rojos. Las chancletas eran Vélez. Ah, sí, ve. El jean era como prestado porque le quedaba como coge puerca. Muy bien, vamos con este lote. Hombre, Juanchito. Ah, Juanchito, déme la información de este lote, Carlos, está amable. El lote número 18 en pista. Así es, lote compañerito del lote anterior, compañerito de la misma ganadería, señores, en el toque ya más liso, tocado con los romocinuados, señores. Lote 18, son 18 machos de levante, 139 kilogramos, Caimito Sucre la procedencia, 139 kilos. Muy bien, Caimito, la procedencia igual lote anterior, señores, una ternerada que viene de esa ganadería doble propósito de ordeño, y ya presionada por el invierno, llega hasta nuestras instalaciones, 139, 139, don Olegario. Todo gusto, don Ole. 139 kilogramos, doctor Quiñones. Bienvenidos. Otro amigo de Pueblo Nuevo. 139, 100 en 100. No lo grave, pase nomás. Bien bajita. 50 de 100 en 100. 100 en 100, Carlos. ¿Cuál pedido? De 100 en 100. Ve, complazca. Usted hoy sí se ha vuelto, mejor dicho, perezoso. 6.500. 6.500 para la base. Con una puja, con un precio de eso. 6.500 para la base. Estoy quedando con 6.500 para saber por kilo. 6.500 pedido de raqueta número 1398. 6.600 al 3709. 6.600 tengo a la raqueta. 6.700 al 1398. 6.7 por kilo tengo al 1398. 6.800. 800 para saber por kilo al 3709. 6.900 al 1398. Con 7.000. 7.000 pesos para por kilo. 7.000 le pedido 6.9 al 1398. 6.900 pesos por kilo tengo a la raqueta número 1398. 6.009 al 1398. A la una. 6.009 raqueta número 1398. A las dos. 7.000, 6.009, raqueta 1398 a las 2 y 6.900 pesos apenas por kilo, raqueta número 1398 a las. Sí, señor, con mucho gusto, 6.009, qué buena compra, el 1398, 6.009, raqueta número 1398, lote que sigue, auxiliares. Muy bien. Me acuerdo. Señor, me acuerdo cuando usted roncaba. ¡Ea María, pues, hombre! Lote que está haciendo ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 26. Lote 26 son 20 hembras de vientre, 252 kilogramos de peso promedio. San Marcos la procedencia, señores. San Marquera son 252 kilogramos de peso. Ay, ay, ay. Año de retención de vientre, señores. Año de retención de vientre. Ojo a las novillas que están en la pista. Para la cría, se le puede dar una oportunidad en la cría con esos toros mejorantes, esos toros puros. Y yo le digo el material que saque. Lote 26, 20 novillas de vientre, hembras de vientre, 252 kilogramos. Sí, señores, 252 kilogramos, el peso promedio, 52, qué buena novilla, me gustan desde San Marcos, la procedencia, unos ganados también sufriditos, muy cuarenteneado, 252, si yo lo voy a pedir base nomás, bien bajita, 50, 50, 6.100 pesos, 6.100 pesos para los 6.100 pesos para por kilo, 6.100, el pedido 6.100 por kilo, estoy cuando con 6.100 pesos, para los ojos 6.100, 6.100, 6.100, 6.100, 6.100, 6.100 pesos para por kilo, raqueta 3709, con mucho gusto. 6.100, 3709, 150, 150 pesos a perder por kilo, 6.150 pesos a perder por kilo, claro, mando cuando con 6.150, 150, 50, 50, 50 pesos a perder por kilo, 6.150, el pedido estoy ubicando, 6.150, 6.100, raqueta número 3709, están pasadas, están muy movidas, están cuarenteneadas estos ejemplares, señores, con procedencia San Marcos, de estas tierras que afrontan un fuerte invierno, señores, en el departamento de Sucre, 6.100, 3709, 100 tengo al 3709 a la 1, 100 tengo al 3709 a la 2
y 6,100 pesos. Raqueta número 3709 a las 6,100. Raqueta número 3709, 6,100 pesos por kilo. Raqueta número 3709, lote que sigue, auxiliares. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 25. Lote 25 son 12 hembras de vientre, 327 kilogramos de peso promedio. Planeta Rica, la procedencia, señores. 327 kilos desde Planeta Rica. Qué bonitas terneras. Ay, 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 qué estructura, esa masa muscular que tienen, ese tren posterior que tienen esas novillas. Ay, ay, ay. Para la cría son ideal. Excelente, Carlos, excelente soporte. Así es, así están descritas estos ejemplares. 327 kilogramos, señores. Ya lo que la va a ver, pase nomás. Bien bajita, 50-50. Sí, señores, 327 kilogramos, el peso promedio, 327. Yo logro medir base y nomás, bien bajita, 50 y cuenta, 5,800 para los 11, 5,800 pesos para por kilo, 5,800 pedido, 5,800 para los 8, 5,8, qué buen completo, señores, qué buen completo, unas novillas de buena medra, por eso están así desarrolladas y apretadas. 5,800, vamos a hacerlo así, 800 pesos a perder por kilo, 5,800 pedido, 800 estamos para la base, estoy ganando con 5,800 pesos a perder por kilo, 5,800 pedido, 5,800 estamos para la base con 5,800, 800 a perder por kilo, 5,800 pedido, 800 estamos para la base, a la una, vamos a detallarla por favor, auxiliares, vamos a detallarla, medio viaje, aquí medio cajón, 1398, ¿qué me dijo? 5,800, chancleta, Vélez, eran las chancletas. 5,800 la base a la una, 5,800 la base a la dos. No, y ahora también sigue así. Y 5,800 pesos en la base a las. Los billetes lo tienen en el otro lado. 5,800, señores, pedido nomás, base, 5,700. 5,700 pesos para la base, 5,700 pesos para por kilo, 5,700 pedido, 5,700. Qué buenas novillas, qué buenas novillas. Analicen el negocio. 7 al 28,10. 7 por kilo tengo al 28,10. 7,50. 750 pesos para por kilo, 7,50 pedido, 7 tengo al 28,10. 5,750 al 3,709. 7,50 por kilo tengo al 3,709. Busco 5,800. 5,800 pesos por kilo. Blanco displantero, blanco displantero. ¿Qué me dijo? Deme 5,800. 800 por kilo, 800 pedido, 50 tengo al 3,709 al 1. 5,750 al 3,709 a las 2. 5,800 al 28,10. 800 por kilo tengo al 28,10 a la 1. 5,800 por kilo tengo al 28,10 a las 2. Y 5,800, raqueta número 28,10 a las. Sí, señor, con mucho gusto. 5,800, raqueta número 28,10. 5,800 por kilo. Al 28,10, lote que sigue, lote número 28, lote 28, Carlos. Así es, lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 28. Lote 28 son 12 hembras de vientre, 314 kilogramos. El almendro, la procedencia, 314 kilogramos. Desde el almendro viene. Ah, María, yo le he aprendido mucho a usted. Yo le he aprendido mucho. A veces temblamos, pero ahí estamos. Eso, muy bien. Y a María, 314. Son 12, Carlos. Deme la información. Así es, son 12 hembras de vientre, 314 kilogramos. Desde el almendro viene. Qué buenas novillas, qué buenas novillas. Esos cachitos se las opera uno y yo le digo a cómo quedan costando. Ojo al negocio que está en la pista. ¿Para qué coge la carretera tu Paco con el saco lleno de galón? Pero así lo queremos. 314 kilogramos, peso promedio. Qué buena para cerrar este ejemplar. Es 314, señor. Y yo lo que lo voy a ir así. Más. Bien bajita. 50-50. Tipo Seba. Sí, señor. Tipo Seba. ¿Qué luna tenemos, Carlos? ¿Qué luna tenemos ahora? Estamos en luna llena. Sí, señor. Está tapando la cámara, pero no. Muy bien. Estamos en luna llena, con razón. Está que sale el lobo. 3,14, señores, 50-50. Bien, bien bajita. Pase, 5,600.
5.600 para la base, 5.600 pesos por kilo, 5.600, todo eso se necesita, hasta los locos se necesita. 5.600 para que equilibren la naturaleza, las energías. 5.600 para la base, 5.600 pesos por kilo, 5.600 el pedido, ¿qué tal que todos fuéramos cuertos? 5.600 para la base, 5.600 por kilo, 5.600 el pedido, 5.600 todo para la base con 5.600, 5.600, 600, 600. Una novia tipo Seba, así como dijo el amigo, tipo Seba son, pero una novia buena porque tienen estructura de tamaño y tienen mucha capacidad para meter kilos. 6 la base, 6 por kilo, 6 el pedido, 6 tengo para la base, estoy quedando con 5, 6, 5.600 la base a la 1, 5.600 la base a la 2 y 5.600 pesos de la base a las base, señores, bien bajita, 50, 50, Carlos. 5.500, 5.500 para la base, 5.500 pesos por kilo, 5.500 pedido, 500 tengo para la base, estoy quedando con 5.500, 5.500, raqueta, 20, 32, 73, 550. 550 pasada para por kilo, 550 pedido, 500 tengo la raqueta número 3273, 500 raqueta 3273, 550 por kilo, 550 al pedido, 500 tengo la raqueta número 3273, 500 al 3273 a la 1, 500 raqueta número 3273 a las 2 y 5500 raqueta 3273 a las 5.500 a la raqueta 3273. 5.500, raqueta 3273. Sí, señor. Un brindis, un cóctel que le hemos entregado en la tarde del día de hoy es para con ustedes compartir la tarde del ganadero. Celebrar ese día 30 de septiembre, señores, que se celebra todos los años en homenaje a ustedes, el Día del Ganadero. Carlos, en la información de este lote. Así es, lote que está haciendo ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 34. Lote 34 son 13 machos de levante, 201 kilogramos de peso promedio. Pueblo Nuevo la procedencia, 201 kilogramos desde Pueblo Nuevo viene. Hay una pequeña hernia dentro del lote, pero eso no le impide para nada con este tipo de ganado, con esta estructura. Ahí, ahí, ahí. Ojo, levantadores, a lo que está en la pista. Sí, señor, hernias que antes en el desarrollo y el crecimiento lo que tienden es a desaparecer. 201 kilogramos al peso promedio, 201. Buena ternerada, todo se limpio de marcas. Claro, esa es una cosa muy buena. El anillo hernial no crece, se queda ahí recogidito y él como va creciendo se va cerrando. Se va durmiendo, muy bien. 201 kilogramos, vea. 201. Ah, todos los días aprendemos. 201 kilogramos, 201. Deme la base. ¿Por qué no? 8 mil pesos. 8 mil pesos para la base. 8 mil pesos pero por kilo. 8 mil le pide 8 mil la pena por cada kilogramo de cuánto. 8 mil pesos tengo para la base. 8 mil. 8 mil, 8 mil, 8 mil, 8 mil, 8 mil, 8 mil pesos apenas por kilo. 8 mil le pide 8 mil. Tengo para la base. Estoy ganando con 8 mil pesos pero por kilo. 8 mil le pide 8 mil pesos apenas por kilo. 8 mil le pide blancos, bayos, oscos. Dos o tres de color, pero son todos morrudos. Un excelente ganado el que tenemos en la pista. 8.000. Estamos en la base. 8.000 pesos apenas por kilo. 8.000. Le he pedido 8.000 apenas por kilo. Claramente, cuando 8.000 pesos te va a parar los 8.000. 8.000, 8.000, 8.000, 8.000. Detalle los garabitos que son buenos y tranquilos y mansos, como lo pueden apreciar. Ganado que hay que darles comida, señores, para que se adelanten y crezcan y se desarrollen y multipliquen la inversión. 8.000 la base de la 1. 8.000 pesos para la base de la 2. Y 8 mil pesos en la base nomás. Las... Qué económico estos teneros. De 100 en 100 incrementos. Base. De 100 en 100, Carlos. Base. 7.800. 7.800 para la base. 7.800 pasado para por kilo. 7.800 pedido. 7.800 pasado para los ojos. 7.8. 7.8, 7.8, 7.8. 7.800 pasado para por kilo. 7.800 pedido. 7.800 pasado para los ojos. 7.8. 7.800 por kilo. 7.800 por kilo. Estoy buscando... 7.8, 7.8, 7.8, 7.8, 800. 800 para la base, 800 pasado para por kilo, 7.800 pedido, 7.800 para la base con 7.8, 7.800 por kilo, 7.800 pedido, 7.800 para la base con 7.8, 7.800 de la base a la 1, 7.800 de la base a la 2, y 7.800, ¿cuánto pedimos, Carlos? Apenas. 1.567.000 pesos únicamente. Ojo con esta estructura, ojo con esta estructura que tienen estos ganados. Económicos sí están estos terneros para ir ajustando. Aún tenemos más en corrales. Este sería la mitad de un viaje. 7.800 en la base, las dos. Y 7.800 pesos en la base, las... De 100 en 100, Carlos. Base, 7.500. 7.500. De 100 en 100, Carlos. 7.500 para la base. 7.500 pesos para por kilo. Detállelos, detállelos, garabitos. Detállelos, que es un ganado con estructura de cebú.
Ganado tocadito de color, pero de muy buena calidad. 7500, raqueta número 3709, 67600 pesos por kilo. 7600, el pedido 7600, estoy buscando. 7600, 600 por kilo, 7500, tengo la raqueta número 3709, 7600, 600 pesos por kilo, 7600, el pedido 500, tengo la raqueta 3709, 500 por kilo, tengo el 3709, con 600, 600 pesos por kilo, 600, pedido 500, tengo el 3709, Luna. 500, raqueta número 3709, a las 2. Y 7500, raqueta 3709, a las... Sí, señor, 7500 al 3709, 7500 al 3709, lote que sigue auxiliares. Vea qué hermosura de novillas van a hacer ingreso a la pista. Vea qué calidad de novillas hacen ingreso a la pista. El lote que hace ingreso a sus pantallas y a la pista es lote número uno. Lote número uno son 10 hembras de vientre, 281 kilogramos. Montería su procedencia, señores. 281 kilogramos de peso promedio. Desde Montería viene. Ay, ay, ay. Ganado que llegó aquí a las instalaciones a las 7 y 3 minutos de la mañana. ¿Cómo salió este ganado de la finca? Y vean qué novilla tan hermosa, qué estructura para la cría tienen estas novillas. 281 kilogramos únicamente. Carlos, ¿quiere que le diga algo? Montería, Montería porque es donde salen las licencias, pero estos ganados vienen de la vía Tierra Alta. Prácticamente están en Tierra Alta, pero por geografía en el ICA salen de Montería, con licencia de Montería. Qué buenas novillas. Largas, rojas, buenas, muy bien presentados estos ejemplares, vallitas buenas, 10 en total, 281 kilogramos, 281, yo lo quiero pedir base nomás, bien bajita, 50-50, o el pedido, base, 6.100 pesos, 6.100 pesos para la base, 6.100 pesos para por kilo, 6.100 pesos el pedido, 6.000, estoy buscando 6.100 pesos para la base, raqueta 32-73, 150. 150 pesos por kilo, 6150 pesos, 150 por kilo, estoy ganando con 6150, 150, 50, 50, 50, 50 pesos por kilo, 6150 pedido, 150, estoy buscando detalle, la garabito es tan amable, 150 al 1024, 200 al 748, 200 a raqueta, 748, 250, 250 pesos apenas por kilo, el 1024, 250, tengo el 1024 con 300, 300 pesos apenas por kilo, 300 pedido, 300, estoy buscando con 6300 por kilo. 6300, estoy buscando, dígame Carlos. Ay, 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 esas novillas para seguirlas trabajando con ese toquecito que tienen, seguirlas trabajando con Cimental Europeo. Ay, 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 yo le digo que sale de aquí. Material para guardar lo que está en la pista, señores. Paridas de Brahman Rojo, paridas de Cimental. Ay, 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 yo sí le digo lo que sale aquí. Sí, señor, limpia de marcas estos ejemplares de buena calidad, topitas buenas. 281 kilogramos y vamos en 6.250 pesos. Estamos buscando 6.300. 6.300 estamos buscando por kilo. 6.300 el pedido, 6.300. 6.250 al 10.24. 6.250 al 10.24. 6.300 pesos a perder por kilo. 6.300 el pedido, 250 al 10.24. 6.250 por kilo tengo al 10.24 a la 1. 6.250 al 10.24 a las 2. Y 6.250, raqueta número 1024, a las... vamos en el 1024, detállelas, por favor, auxiliares, detállelas, garabito, que esto vale la pena apreciarla, una por una, apreciarla mejor, vamos en 250, al 1024, busco 6.300, 300 pasa para por kilo, buenas novillas, trabaja con rojo. 250 al 1024 a las 2 y 6250 raqueta número 1024 a las 6250 raqueta número 1024, 250 por kilo al 1024, lote que sigue auxiliares. Lote que está haciendo ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 36. Lote 36 son 10 hembras de vientre, 305 kilogramos de peso promedio. Los cacaos, la procedencia, señores. 305, desde los cacaos vienen. Ay, 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 viaje directo, como les dije ahorita rato. Caminan más de un kilómetro para tomar el embarcadero. Ojo a la cuarentena que trae este ganado.
Qué buenas novillas para terminarlas de apretar, para meterle los kilos que usted quiera, señores. 305 kilos desde los cacao viene. Sí, señores, 305, 305 kilogramos al peso por video, 305, 305, novillas que para Seba, qué buenas. 305 kilogramos, si yo lo voy a pedir. Sí, señor, vamos a hacer la observación, no, vamos a excluir el lote, facturación está amable. Lote 36 se convierte en 9 hembras de vientre, sale una por promedio. Y la creamos con el lote, con el último lote. Vamos a crear con el último lote. Acaba de mostrarnos calambre, parálisis espástica. Detállela, por favor. Ahí está muy marcado. Está mostrando una novilla con problemas. 305, 10 en total. Y juego lo que van a pedir base nomás. 5.500. 5.500 para la base, 5.500 pesos para por kilo, 5.500 pedido, 500 para la base, estoy ganando con 5.500. 5.500, 500, 500, 500, 500 pesos para por kilo, raqueta 28 días, 550. 550 pesos para por kilo, 550 pedido, 550 por cada kilogramo, estoy ganando con 550. 550 por kilo, 500, tengo la raqueta número 28 días. 5.500 por kilo, tengo al 28 días a la 1. 5.500 pesos por kilo, tengo la raqueta número 28 días a las 2. Y 5.500 pesos por kilo, raqueta 28 días a las... Sí, señor, con gusto, 5.500, raqueta, 28.10, 5.500, 28.10, sale el lote 36 con 9 hembras de vientre, tratemos de dejar la novilla, Garavito, están amables, tratemos de dejar la novilla con problemas para que sea vendida inmediatamente. Creado el lote, Moscón, la salida de los ganados. Ingresado a la pista, lote 27, lote número 27, lote que está por ingresar a pista, lote 27, lote 27 en pista. Hombre, me preocupó mucho su salida. Así es, lote casi ingresa a la pista y a sus pantallas, lote número 27. Son 9 hembras de vientre, 291 kilogramos. Marañonal la procedencia, señores. Desde Marañonal nos acompañan 291 kilogramos. 291, parditas, buenas pardas, muy bien presentadas. Qué bonito lote este, ejemplares. Estas buenas novillas. Ojo, los que quieren emprender, señores, programas de reproducción ideales. Con este objetivo, 291. 291 kilogramos, yo lo voy a pedir base nomás, bien bajita, 50 y 50, haber pedido base, bien bajita, 5.700 pesos por kilo, 5.700 pedido, 5.700 tengo para los ojos, 5.757, 5.700 pesos por kilo, 5.700 pedido, 5.700 tengo para la base, estoy ganando con 5.7, 5.7 por kilo, 5.700 pedido, 5.700 tengo para los ojos, 5.7, 5.777 pena por kilo, 5.7 pedido, 5.700 tengo para la base, estoy ganando con 5.7, 700 pesos apenas por kilo, 5.700 pedidos, 5.700 tengo para la base a la 1, 5.700 señores para la base a la 2, y 5.700 pesos en la base a las... Base, 5.500, 5.500, 5.500 para la base, raqueta 1398, 5.500, 3709, 550, 2810, 1398. 600, 650 al 1398, 600 al 3709, 650, 1398 a la una, 650 por kilo, raqueta 700, 28 días a la una, 700 por kilo, tengo el 28 días a las dos, y 5700, raqueta número 28 días, 750, 1398, 750 por kilo, 700, tengo la raqueta 28 días, 57 al 28 días a las dos, y 5700 al 28 días a las... 5.700, raqueta 28.10, 5.7 por kilo, el 28.10, lote que sigue. Ingresamos a la pista, lote 29, ingresa a pista.
Lote que está haciendo ingreso a la pista y a su pantalla, lote número 29. Lote 29, son 5 hembras de vientre, 268 kilogramos. El almendro, la procedencia, 268 kilos. Desde el almendro viene. Sí, señores, 268 kilogramos, el peso promedio 268. Tío, lo que va a pedir base nomás, bien bajita, de 50-50. Todo el pedido, base nomás, bien bajita, 5.500 desde el almendro. 5.500 para la base, 5.500 pesos para por kilo, 5.500 pedidos, 500 para la base, estoy contando con 5.500, 5.500, 500, 500, 500 pesos para por kilo, raqueta 28.10, 550, 550 pesos para por kilo, 550 pedidos, 500, tengo la raqueta número 28.10, 500 por kilo, tengo el 28.10, 550, 550, estoy buscando 500, tengo la raqueta número 28.10, 500 por kilo, tengo el 28.10 a la 1, 5.500 pesos por kilo, raqueta número 28.10 a las 2. Y 5.500, raqueta, 28.10, a las 550, 37.09. 550 por kilo, tengo al 37.09 a la 1. 550 por kilo al 09 a las 2. 600 al 28.10 a la 1. 5.600 por kilo al 28.10 a las 2. Y 5.600, raqueta, 28.10, a las... a la raqueta, 28.10, 5.6 por kilo al 28.10. No te que sigue auxiliares. Bien, con mucho gusto, nos vamos con el lote 36. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 46. Lote 46 es una hembra de vientre, 305 kilogramos. Los cacao, la procedencia, ay, ay, ay. Con problemas calambrosos, el animal que está en la pista. Sí, señor, recuerden, esta fue la novilla que sustrajimos del lote. Bastante notorio. Ahí está el problema. Defectuosa, el lote número 46. Está la observación, viene a su vez del lote 36. Ahí está, 305 kilogramos, es el peso total de este ejemplar. Calambrosa. Se le quita y vuelve y la aparece. Ahí está la información, 305, base 100 en 100 incrementos. ¿Cuál pedido? 4.500. 4.500 para la base, 4.500 pesos para por kilo, 4.500 pedidos, 500 tengo para la base, estoy quedando con 4.500, 4.500 pesos para por kilo, 4.500 pedidos, 500 tengo para la base, estoy quedando con 4.500, 4.500, 500, 500, 500, 500 pesos para por kilo, 4.500 pedidos, 500 tengo para la base, estoy quedando con 4.500, 500, 500, 500, 500, 500 pesos para por kilo, 500 pedidos, 500 tengo para la base con 4.500, 500 de la base a la 1, 4.500 pesos para la base a las 2, económica, está gordita. Es porque se le quita y después vuelve y le aparece. Ahí está mostrando. ¿Cómo le parece? 4.500 para la base de las 2. Y 4.500. 4.500 la base de las 2. Y 4.500 pesos de la base de las... De 100 en 100, Carlos. 4.000. Sotomayor. 4.000 la base. Una raquetica con mucho gusto. Al 17, 4.000 al 17, 4.000, raqueta, 4.000 al 12, 44, 100 al 17, 100 por kilo, usted es el 17, 400, 17, 200 pesos por kilo, 200 al 12, 44, 300, usted es el 17, 300 pesos apenas por kilo, 300 pedido 200, tengo al 12, 44, 200 al 12, 44 a la 1, 4.200 al 12, 44 a la 2, 4.200, raqueta número 300 al 17, 300 al 17 a la 1, 300 por kilo tengo al 17 a las 2, y 4.300, raqueta número 17 a las 4.400 al 12, 44, 4.400 al 12, 44 a la 1, 4.400 al 12, 44 a las 2, y 4.400 a la raqueta 12, 44 a las 500 al 17, 500 tengo al 17 a la 1, 500 por kilo tengo al 17 a las 2, 4.500 al 17 a las 600 al 44 a la 1, 600 al 44 a las 2, 4.600 al 12, 44 a las 4.600, raqueta 12, 44, 46 al 12, 44, lote que sigue auxiliares. Lote que hace ingreso a la... Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número
7, señores. Son 4 machos de levante, 214 kilogramos. Centro Alegre la procedencia. Lote número 7, 4 machos de levante, 214 kilogramos desde Centro Alegre viene. Qué bueno, machitos, de color, pero buenos, todos seguros, según, con buena estructura y mansos, base bien bajita, 50 y 50, 7500 para la base, 7500 para el por kilo, 7500, pedido 500, todo para la base, estoy ganando con 7500, 7500, 500, 500, 500, 500 pesos para el kilo, 7500, pedido 500, todo para la base, estoy ganando con 7500, 7500 por kilo, 500 pedidos, 500 tengo para la base, estoy ganando con 7500, 500, 500, 500, 500, 500 pesos para el kilo, 500 pedidos, 500 tengo para la base, la 1, 7500 la base, la 2, y 7500 pesos en la base, en las de 100 en 100, base, 7,3, 7300, 7300 para la base, 7300 pesos para el kilo, 7300 pedidos, 7300 todo para la base, con 7,3, 7,3, 7,3 al 37,09, 7,400, 400 pesos para el kilo, 7400 pedido, 7,3 tengo al 37,09 al 1, 7300 tengo al 37,09 a las 2, y 7300, raqueta número 37,09, a las 7300, raqueta 37,09, lote que sigue auxiliares. Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 31. Lote 31 son 4 vacas escoteras, 360 kilogramos de peso. Guacharacal la procedencia, señores. 360 desde Guacharacal viene. Sí, hay, señores, una comiasis en el tren posterior. Sí, señores, 360 kilogramos al peso promedio, 360. 360, ya escucharon la información. Detállelas, por favor, auxiliares. Vacas delgadas, Guacharacal. Guacharacal, la procedencia de Templar. Nos vamos con incremento de 100 en 100. Base, 100 en 100. O el pedido, 3.500. 3.500 para la base. 3.500 pesos para por kilo. 3.500 al pedido. 3.500 todo para la base. Estoy contando con 3.500. 3.500, 500, 500, 500, 500. Detállelas, auxiliares. Detállelas. 3.500 para la base. 500 pesos por kilo, 500 pedido, 500 todo para la base, estoy ganando con 3.500, 3.500, 500, 500, 500, 500, 500 pesos por kilo, 3.500 pedido, 3.500 la base, 500 para la base, estoy ganando con 3.500 por kilo, 3.500 pedido, 500 la base a la 1, 3.500 la base a la 2, y 3.500 pesos en la base, a las 100 en 100, base, 3.000, 3.000 la base, 3.000 pesos por kilo, 3.000 pedido, 3.000 para la base, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 pesos para por kilo, 3.000 el pedido, 3.000 para la base con 3.000, 3.000 por kilo, 3.000 el pedido, 3.000 para la base con 3.000 pesos para por kilo, 3.000 el pedido, 3.000 para la base con 3.000, 3.000, 3.000, detalle las auxiliares, 3.000 la base, 3.000 por kilo, 3.000 el pedido, 3.000 la base en la 1, 3.000 la base en la 2, y 3.000 pesos en la base, en las base, 2.008, 2.800. 2.800 para la base, 2.800 pesos para por kilo, 2.800 pedido, 2.800 todo para la base con 2.008, 2.800, 2.800 pesos por kilo, 2.800 pedido, 2.800 la base a la 1, 2.800 la base a la 2 y 2.800 pesos en la base, en las... Sáquelas, están para la venta, 2.008 en la base, los de que sigue auxiliares. Antójese que son buenos. A ese precio. Y señores, hombre, don Neo. Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 2. Lote número 2 son 31 machos de levante, 126 kilogramos de peso. Medio rancho la procedencia, 126 kilos desde medio rancho viene. Hombre, don Neo, me es tan amable, me dice qué luna estamos. ¿Qué luna estamos? Cuarto menguante, luna llena, luna nueva, diga. Ay, creciente. Muy bien. Sí, señor, nos vamos con este lote 31 en total. Oiga, hombre, nos hizo falta usted hace 8 días, hombre. Usted nos hace falta 126 kilogramos. 120, no deje de acompañarnos. Ah, vea. Vea, pues. 1.26, 126 kilogramos al peso promedio, 1.26. Terneros delgados y completos. Completico el lote, numerosos. 1.26 delgaditos. Colo que va a pedir base nomás, bien bajita, de 100 en 100 incrementos. Cual pedido, 8.800.
8.800 para la base, 8.800 pesos perro por kilo, 8.800 pedido, 8.800 todo para la base, 8.800, 8.800 pesos perro por kilo, 8.800 pedido, detalles, los auxiliares de Talleres, 8.800, estamos en la base, 8.800 pesos perro por kilo, 8.800 pedido, 126 kilogramos, livianitos, totenero, livianitos, peso pluma, ¿cómo valen, Carlos? Dígame que 1.300.000. No, esto es tener únicamente 1.108.000 pesos. 1.108.000 pesos. Esto en finca no sale por menos de 1.200.000, 1.300.000 pesos. 8.800, vamos en la base nomás. 8.800 pesos apenas por kilo. 8.800 el pedido, 8.800. 8.800, estoy buscando 8.800 para base. 8.800 por kilo, 8.800 pedido, 8.800 todo para la base, estoy ganando con 8.800, 8.800 en la base a la 1, 8.800 para la base a la 2, y 8.800 pesos, señores, en la base nomás, las, señor, 8.800 en la base a las 2, y 8.800 pesos en la base a las, bueno, ahora sí, para ver raquetas, 8.700, de 100 en 100. 8.700 para la base, 8.700 pesos para el kilo, 8.700 pesos, 8.700 tengo para la base, estoy ganando con 8.700, 8.700, 8.700, raqueta número 3709, 8.800, 36.95, 8.800, tengo el 36.95, 8.900, 900 pesos para el kilo, 8.900, 8.900 pesos para el kilo, 8.900 al pedido de 900, estoy ganando 9 por kilo, 9 el pedido, 8.800 al 36.95 a la 1, 8.800, raqueta número 36.95 a las 2, y 8.800, raqueta número 3695, a las 9.3709, ¿qué me dio? 900.3709, busco 9.900, 8.800, 3695, y 8.800 al 3695, a las 8.800 al 3695, 8.800, raqueta número 3695. 95, lote que sigue auxiliares. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 8. Lote número 8, son tres vacas paridas, 449 kilogramos. Pueblo Nuevo, la procedencia, señores. 449, desde Pueblo Nuevo vienen dos crías hembra, una cría macho al pie. Ojo al negocio que va a ingresar a la pista, señores. Rojo en la pista, vaca parida roja, señores. 449 kilogramos. Pueblo Nuevo, su procedencia. El negocio que no tiene pierde, señores. El negocio de la vaca parida. ¿Cómo le valen estos destetos? Ay, ay, ay. Ya saben, señores. A partir de las 6 de la mañana, expedición de guías de salida de Subastar S.A. en todos los coliseos, guías de salida desde las 6 de la mañana. Sí, señores, buenas vacas paridas, 449, 449 kilogramos, peso en promedio, vaca más cría, rojitas, buenos terneros, ya escucharon la información aquí del vecino. Dos crías hembras, una cría macho al pie. Me dijo que venía de la vereda del Congo. Y señor, entrando por la estación de jugo Borojó. Doctor Quiñones conoce esa juguería. 449, 449 kilogramos, peso promedio, vaca más cría, 449. La base bien bajita, 5.500. 5.500 para la base, 5.500 pesos para por kilo, 5.500 pedido, 5.500 de 100 en 100. 5.500 para la base. 5.500 para la base. 5.500 pesos a perro por kilo. 5.500 pedido. 500 tengo para la base. 5.500. 5.500 pesos a perro por kilo. 5.500 pedido. 500 tengo para la base. Estoy jugando con 5.500. 5.500 pesos a perro por kilo. 5.500 pedido. 500 tengo para la base. Estoy jugando con 5.500. 5.500 por kilo. 5.500 pedido. 500 tengo para la base. Estoy jugando con 5.500. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 pesos a perro por kilo. 5.500 pedido. 500 tengo para la base. Busco 5.500. Dos crías hembras, una cría macho al pie. Pues lo nuevo, la procedencia. Delgadas estas vacas, unas crías muy buenas, vienen de Brahman Rojo. 5.500 para la base. 5.500 pesos para por kilo. 5.500 pesos, 500 tengo para la base. Estoy ganando con 5.500. 5.500 para la base de la 1. 5.500 la base de la 2. Y 5.500 pesos en la base. A las base, 100 en 100. 5.3.
5.300 para la once, 5.300 pesos para el partido, 5.300 pesos, 5.300 para los sacos, 5.3, 5.3, 5.3, 5.3, 5.3, 3709, 5.300, tengo la raqueta número 3709, 350, 350 pesos para el partido, 350 pesos, 300, tengo la, 300, tengo la, 400 al 1398, 400 al 1398, 500, 500 pesos, quedamos de 100 en 100. 500, sí señor, yo me equivoqué. 500 pesos pena por kilo. 500 pedido, 400, tengo al 1398. 500, estoy buscando 400 al 1398 a la 1. 400 al 1398 a las 2. Deme 09, 5500. Y 5, 400 al 1398 a las 5-4 al 13-98, 5-4 al 13-98, lote que sigue. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 17. Lote 17 son 18 machos de levante, 140 kilogramos de peso promedio. Caimito, señores, Caimito, 140 kilos desde Caimito vienen. Qué buena ternerada, señores, libre de marca, señores. Blancos, bayos, buenos, excelentes terneros, sin hierro, no tienen una solita marca, no tienen ni uno. Ni unito hierro. Ni la B porque son, no, son machos, no son hembras. Ni la B de la Brusela. Sí, señor, son machos. Ni la B. Bueno, terneros. 140, Caimito. 8.200. 8.200 la base. 8.200 pesos para por kilo. 8.200 pedido. 8.200 toma los 8.200. 8.200. 200, 200 pesos para por kilo. 800, 8.200 por kilo. 8.200 pedido. 8.200 toma la base. Estoy mirando con 8.200. 8.200, 200, 200, 200 pesos para por kilo. Detalle, los que no tienen marca, no tienen marca. Ternero, señores, que vienen desde Caimito. 800 para la base, 8.200 pesos para por kilo, 8.200 pedido, 8.200 hasta para los sacos, 8.200, 800 pesos para por kilo, 8.200 pedido, 8.200 tengo a la base de la unidad. 8.200, señores, para la base, a las 2. Y buena ternera de 8.200 pesos en la base, en las... Base, 8.150. 8.150 para la base. 8.150 pesos para por kilo. 8.150 pesos pena por kilo. Oye, yo siempre le deseo a usted. Yo siempre a usted le deseo lo mejor. 150. 8.150 para la base. 8.150 pesos para por kilo. 8.150 pedido. 850. 8.150 para la base. 150 por kilo, 150 pedido, 8.150 a la base de la 1, 8.150 a la base de la 2, y 8.150 pesos en la base, en las... ¡140 kilogramos! Oiga, vamos a partir. Ahí sí podemos partir. Sé que no hemos arrancado, sé que podemos partir. 8.050. 8.000. 8.000. 13.98. 8.000. Ah, a veces también nosotros. 8.000, raqueta número... Vea, mire. 3709. 8.000 al 3709. Bueno, por eso entonces usted muestra la cría, va. 100, deme 100. 13.98. 8.100 pesos para por kilo, 8.100 al pedido, 8.000, tengo al 3709, 8.100, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 8.100 pesos para por kilo, 8.100 el pedido, 8.100 por cada kilogramo, tengo 8.100, 8.100 pesos para por kilo, 8.100 el pedido, 8.000, tengo al 3709, 8.000, a la raqueta número 3709, a la una, te iba a decir algo, Carlos, te iba a decir algo. Ganados que vienen de ganadería de ordeño. Ganadería de ordeño. Son ordeñados y vean las condiciones. Hijos de toros puros en vacadas de alta selección. Ojo a lo que está en la pista. Libres de marca, señores. Libres de marca. Usted le puede su marquita y cuánto vale. Son regalados estos ganados. Son regalados en este precio. 8.000 raqueta 3709 a las 2.
y 8 mil pesos apenas por kilo. Raqueta número 3709. A las 8 mil al 3709. 8 mil al 3709. Lote que sigue auxiliares. Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 13. Lote número 13 son cuatro vacas escoteras, 283 kilogramos, la corosa, la procedencia, 283 kilos, desde la corosa viene. Muy bien, la corosa de estos ejemplares, 283, que livianas están. Qué livianas están estos ejemplares, delgadas, delgadas y livianitas. Son novillas, o mejor dicho, vacas de primer parto. Ya dejaron de ser novillas. Vaquillonas, muy bien. Son vaquillonas. Toda enamoradita, un solo hierro. Mira esa marquita que tiene, Ganadería La Costa. 283, 283 kilogramos el peso promedio. 283. Y yo lo que voy a pedir base nomás, bien bajita. 100 en 100. De 100 en 100. 4.800 para 12, 4.800 pesos apenas por kilo. 4.800. Están enteras. Porque son nuevas estos ejemplares. Primer parto, a lo sumo, 4.800, vamos a la base, 4.800 pesos apenas por kilo, 4.800, el pedido 800 está para la base, estoy ganando con 4.800, que dijo la raqueta 17, analice el negocio que está en pista, 4.800, viene desde la corosa, 4.800 para la base, 800 pesos apenas por kilo, 4.800 el pedido, la corosa es un punto que queda en la antes de llegar a Café Pisao, donde están los toros bravos, 4.800, que van para las corralejadoras de Planeta Rica en noviembre. 4.800, pero que no han invitado. 4.800 en la base a la una. 4.800 en la base a la dos. 4.800 en la base a las... Base, 4.700. Te siguen 100, Carlos. 4.700 para la base. 4.700 pesos para por kilo. 4.700 pedido 700. Toma la base con 4.700. 4.777, 700. 700 pesos para por kilo. 4.700 pedido 700. Toma la base con 4.700. 700 por kilo. 4.700 el pedido 7. 1.330.000 pesos, lo que vale un ternero de 180 kilos. De 160 kilos. Lo que vale un ternero de 160 kilos. 4.7, vamos en la base. 7 por kilo, 7 pedidos, 700 está para los ojos. 4.7, 7 en la base a la 1, 7 en la base a la 2. Y 4.007 en la base a las... 4.006. De 100 en 100, Carlos. 4.600. 4.600 para la base. 4.600 pesos para por kilo. 4.600 el pedido. 4.600 está para la base. Estoy jugando 4.6. 4.6, 4.600 pesos para por kilo, 4.600 pedido, 600 tomar los ojos, 4.6, 600 pesos por kilo, 600 pedido, 600 tengo la base, raqueta número 2753, 4.600, 2753, 4.700, 700 apenas por kilo, 4.7 pedido, 600 tengo la raqueta número 2753, 4.6, 2753 a la 1, 4.6, 2753 a las 2 y 4.600, raqueta número 2753 a las... 4.600, raqueta 2753. 4.006, raqueta número 2753. Los de que sigue auxiliares. Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 28. Lote 28 son 12 hembras de vientre, 314 kilogramos desde el almendro, la procedencia, señores. 12 hembras de vientre, 314 kilogramos únicamente. 5.500, 5.500 para la OCE, 5.500 pesos para por kilo, 5.500 pedidos, 500 para la OCE, estoy jugando con 5.500. Novillas, novillas, tipo Seba, delgadas para criar. 500 para la OCE. 500 pesos para por kilo, 500 pedido, 500 tomar la base, estoy ganando con 5.500. 5.500, 500, 500, 500, 500, 500 pesos para por kilo, 500 pedido, 500 tomar la base, estoy ganando con 5.500. 5.500 pesos por kilo, 500 el pedido, 500 tomar la base, estoy ganando con 5.500. 500 por kilo, 500 pedido, 500 la base a la 1, 5.500 la base a la 2. Y 5.500 pesos en la base, en las. Base, 5.3, 5.003, 5.300 para la base, estoy ganando con 5.300 pesos para por kilo, 5.300. Una raquetica, por favor, una raquetica. Una raquetica, una raqueta. Caterine, por favor. Caterine.
digamos que es el 100, 5300 al 100, 5300, 3709, 5350 al 100, 350 por kilo tengo al 100, 400 al 3709, 5400 al 3709, 5500, 5500 pesos a peso, subí el 100. 5.500 por kilo, 5.500 al pedido, 5.400 al 3709, 400 tengo al 3709 a la 1, 400 raqueta número 3709, no puedo partir, no me lo deja el display, deme 5.500, 500 por kilo, ¿te sabes que son económicas? Son económicas, 500 al 100, ¿correcto? 500 tengo al 100 a la 1, 5.500 por kilo tengo al 100 a la 2, y 5.500 raqueta, perdón, 4.50, 5.400 al 3709, 4.50 al 100, 4.50 por kilo tengo al 100 a la 1, 5.450 por kilo tengo al 100 a la 2, busco 5.500 y 5.450 raqueta número 100 a las 5.450 raqueta 100, 5.450 por kilo, raqueta número 100, lote que sigue. Caterine, por favor. Raqueta 100, ya compró un lote, por favor, le asiste, es tan amable, doña Cate. Vamos a ingresar rápidamente, por favor, a la pista. Vamos, vamos, auxiliares, vamos. Vamos a la recta final de la subasta del día y nos vamos con el próximo lote de auxiliares. Lote número 1, lote que está por ingresar a la pista. Así, lote 1. Así es, lote que casi ingresa a la pista es el lote número 1. Son 10 hembras de vientre, 281 kilogramos. Montería, señores, vía Tierra Alta la procedencia, señores. 281 kilogramos, desde Tierra Alta nos acompaña. .281, correcto, 281 kilogramos, qué bonitas topas limpias de marcas trabajadas con Brahman Roja, algunas influenciadas por los ganados Cimental. 6150. Un solo hierro, bueno, la mayoría tiene una sola marca. 6150 para la base, 6150 pesos por kilo, 6150 pedido, 6150 al 1024, 6200. 6.200 pesos para por kilo, 6.200 pedidos, 6.200 para por cada kilo, ¿cuánto tengo? 6.200, 6.200, 200, 200 pesos para por kilo, 6.200 pedidos, 150, tengo al 10.24, 150, raqueta número 10.24, 6.200 pesos para por kilo, 6.200 pedidos, 150 al 10.24, 150 por kilo, tengo al 10.24 a la 1, 6.150 por kilo, tengo al 10.24 a la 2, y 6.150, raqueta número 10.24, no pueden quedarse ahí, no pueden quedarse en una ternera que deberían estar por lo menos en 7 mil pesos. Por lo menos en 7 mil. 150, por la calidad que tienen ejemplares. Trabajaste con Brahman Rojo. 150. Y a eso le agrega la cuarentena. Vía Tierra Alta. Serve en la fosa del Lijar. Deprimido está ese ejemplares muy livianos. 150 al 10.24 a la 1. 150 por kilo al 10.24 a la 2. Y 6.150 raqueta. 10.24 a las... Ojo con las novillas que están en la pista. Ojo con las novillas que están en la pista. Tienen la calidad para entrar a programas de cría de cualquier ganadería comercial. Ojo con el material este. 6.150, raqueta número 10.24 a las 2. Y 6.150 al 10.24 a las... Sí, señor. 6.150 al 10.24. Lote que sigue, auxiliares. Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 31. Lote 31 son cuatro vacas de costera, 360 kilogramos, Guacharacal la procedencia, 360, desde Guacharacal viene. Sí, señor, de 100 en 100 incremento, solo que la va a ser más bien bajita. 2.500, 2.500 para la base, 2.500 pesos para por kilo, 2.500 pedidos, 2.500 tengo para la base, estoy cantando con 2.500. Doctor Quiñones, muchas gracias. Olegario, mi gran amigo. Bendiciones. 2.500, raqueta 13.98, 600, 16, 600, tengo al 16, 700, 700 pesos pena por kilo, 700 pedido al 13.98. De que compre este lote se lleva el helado gratis. 700, 800 al 16, 800 por kilo tengo al 16. Y es doble, de 120 gramos. 800 al 16, 800 al 16 a la 1, 800 tengo al 16 a las 2. No esos conitos flaquitos ahí, no. Helado de verdad.
Y 2800 al DJ Salas. Ahí comelado, deme 9. Deme 9 al 1398, que me dijo. 2900 y 800 al 16 a las 2. 2008 por kilo, 16 a las. Sí, señor. 2008, raqueta 16. Se lleva el helado gratis. 2008, raqueta 16. Vamos a ingresar rápidamente a la pista. Lote número 15, lote 15, lote que está por ingresar a pista. Lote 15. Rápidamente, don Juan David. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 15. Lote número 15 son dos vacas de cotera, 415 kilogramos. La Corosa, la procedencia, 415. Desde La Corosa viene. En Subastar seguimos trabajando para brindarles el mejor servicio. A partir de las 6 de la mañana en todos los coliseos de Subastar S.A., en todos los 9 coliseos que manejamos. Guía de expedición de salida de Coliseo desde las 6 de la mañana. Lote número 15, dos vacas de cotera, 415 promedio. La Corosa, la procedencia. 415 kilogramos, 415. Yo lo que voy a pedir, va así nomás, bien bajita, de 100 en 100, Carlos, 3,000. 3,000 a base, 3,000 pesos apenas por kilo, 3,000 le pido, 3,000, tengo para la base, estoy ganando con 3,000. 3,000 al 1398. 3,000 al raqueta 1398. 3,000 yen. Ahí está. 1398, 100 pesos apenas por kilo. 3,000 yen el pedido, 3,000 yen apenas por kilo. ¿Cuánto con 3,100? 3,100. ¿Qué pedido el 16? 100 por kilo. 100 el pedido, 100. 100 estoy buscando. 100 apenas por cada cloramante, cuando con 3,100, 3,000 tengo a la raqueta, 1398, 3,000 al 1398 a la 1, 3,000 raqueta número 1398 a las 2, y 3,000 pesos apenas por kilo, raqueta número 1398 a las. Sí, señor, 3,000 a la raqueta número 1398, 3,000 al 1398, lote que sigue auxiliares. Va a ingresar a la pista, lote número 30, lote 30, ingresa a pista, lote 30. Así es, lote casi ingresó a la pista y a sus pantallas, lote número 30. Es una vaca escotera, 312 kilogramos, Guacharacal la procedencia, 312, desde Guacharacal viene. Sí, señores, 312 kilogramos, el peso promedio, 312. Base, lo que no va a ver, no más, o lo que le vamos a pedir, no más. Para este ejemplar, base, 4008. 4,800 para la base, 4,800 pesos per kilo, 4,800 pedido de Guacharacal, viene este plan. 4,8 la base, 800 pesos per kilo, 4,800 pedido 800, está para la base con 4,8, 800 pesos per kilo, 4,800 pedido 800, está para la base, estoy quedando con 4,8, 4,800 en la base a la 1, 4,800 en la base a la 2, y 4,800 pesos en la base, a las. La vaca completamente normal, una vaca de segundo, tercer parto, una vaca. Muy joven, señores, con muy buen peso para trabajar en Seven. 4,800 es muy económica. 4,800 la base a las 2. 4,8 en la base, a las. Base. 100 en 100. 4,500. 13,98. 600 al 18. 4,500 al 13,98. 600 al 18. 600 al 18. 700 pesos apenas por kilo. 700 pedido. Soy usted. 700. La raqueta. Dite, Benduro. 700 al 100. 100. 7 al 13, 98. 800 al 100. 800, son ustedes del 100. 4,8 al 100. 4,800, raqueta número 100. 4,900. 900 pesos apenas por kilo. 4,900 pedido. 800, tenga la raqueta número 100. 4,8 por kilo, tengo al 100 a la 1. 4,800 por kilo, tengo la raqueta número 100 a las 2. Y 4,800, raqueta número 100, a las 900 al 18, 900 al 18 a la 1, 4,900 por kilo tengo al 18, 5,000 al 100 a la 1, 5,000 raqueta número 100 a las 2, y 5,000 pesos apenas por kilo al 100, 100, 18 a la 1, 5,100 por kilo tengo al 18 a las 2, y 5,200 al raqueta 100 a la 1, 5,200 por kilo tengo al 100 a las 2, y 5,200 raqueta 300 al 18, 300 al 18 a la 1, 300 tengo al 18 a la 2. Ahí está en la pista.
Todavía está en la pista y 5-300. Y ahora que llevan Cheta. Mejor dicho. 5-300 al 18 a las 2. El laboratorio es Colbet. Y 5.300 al 18 a las... 5.300, raqueta número 18, lote que sigue. Muy bien, señores, estamos en espera al próximo lote. Rápidamente, auxiliares, por favor, que se hizo el auxiliar. Rápidamente, que nos vamos con la tercera y última dinámica del día de hoy. Aparte de los helados gratis, las sillas están marcadas. Donde ustedes se sentaron están marcadas. Hay 14 sillas marcadas. Don Charles, ¿me está escuchando? 14 sillas marcadas en la parte de abajo. Si la silla donde ustedes se sentaron, alguna de ellas está marcada y dice que participa de una ancheta, se van a facturación y él reclama un kit publicitario de subastar. Ese, no mire la del vecino, mire la suya. La silla ganadora. Sí, señor. La silla ganadora. Son 14 sillas. La suya está marcada, doctor Pérez. Bueno, listo. Se dirige, por favor, a facturación. Es tan amable. Doctor Pérez, muy bien. O Cate nos ayude. Cate nos ayuda y les lleva para que no los incomodemos a nuestros clientes. Se la llamamos a la silla. Aquí el doctor Pérez tiene una silla marcada. La de Juancho, como el juez que la trajo, no está marcada. 4.40, señores, nos vamos con la vaca. 4.40. Orla, ¿te salió marcada? Revísela. Sin miedo, esa no muerte. Nada. 440, 440, está en la parte de abajo. Esa está marcada, muy bien. Hay otro premio, kit publicitario, esa también. ¿Está marcada? Listo, oiga. Mejor dicho, hágase el baloto. Eso, hágase el baloto. 440, vamos con esta vaca, Carlos. Viene de Arenoso. Así es, lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 40. Lote 40 es una vaca escotera, 440, Arenoso la procedencia. 440, base, 3.000 la base, 3.000 pesos a pena por kilo, 3.000 le pido, 3.000, tengo para la base, estoy quedando con 3.000. ¿Ah? Sí, señor, por eso vale 3.000. 3.000 la base, tiene problema de pezuña, pero eso se lo arregla la pulidora. 3.000 la base y el disco, 3.000, tengo para la base, estoy quedando con 3.000 al 1398, 3.100, ¿correcto? Muévala, 3.100, 3.050, 27.53, 3.050 por kilo, tengo la raqueta número 27.53, 100, 100 pesos a perder por kilo, el 13.98, 150, 150 pesos a perder por kilo, 150, está mostrando, 150 por kilo, 150 pedido 100, 100 tengo al 13.98, 100 raqueta 13.98 a la 1, 150 al 18 a la 1, 150, 200 al 18 a la 1, 200 tengo al 18 a la 2, 3.250 al 13.98 a la 1, 3.250 al 13.98 a la 2, y 3.250, raqueta número 13, 300 al 18, 300 tengo al 18 a la 1, 350 al 13.98 a la 1, 350 tengo al 13.98 a la 2, y 3.350, raqueta número 13.98 a las 400 al 27.53, 450 al 18 a la 1, 450 tengo al 18, 500 al 13.98 a la 1, 500 tengo al 13.98 a la 2, 550 al 23.53 a la 1, 550 al 27.53, 600 al 13.98 a la 1, 600 al 13.98 a las 2. 3.600 al 13.98 a las 6.50 al 27.53. 6.50 al 27.53. 6.50 al 27.53. 6.50 al 27. 700 al 98 a la 1. 700 tengo al 98 a las 2. 3.007 al 98 a las 50 al 53 a la 1. 50 al 53 a las 2. 3.750 raqueta 27.53 a las 3.750, raqueta 2753. 3.750, 2753. Juancho está buscando si está marcado el bolso. Hombre, Juan, el bolso no es la silla. Dígame. Ah, se le marcó buen bolso. Muy bien. Oiga, Juanchito, nos vamos con el lote 3. Lote número 3, Cate. Ah, Juanchito.
Así es, el lote casi ingresó a la pista y a sus pantallas, el lote número 3. Son tres machos de levante, 153 kilogramos, medio rancho la procedencia, 153 kilos únicamente. Consienta, Cate, consienta, pechiche a nuestros clientes, que son nuestra razón de ser. Por eso estamos aquí. 153, 3 en total. Base, o lo que nos va a pedir de 100 en 100, bien bajita. 6.500, 6.500 para la base. 6.500 pesos para por kilo, 6.500 pesos, 500 tengo para la base, estoy ganando con 6.500, 6.500, 500, 500, 500 pesos para por kilo, el 13.98, 6.500 tengo el 13.98, 6.600, 6.600 pesos para por kilo, 6.600 pesos, 6.500, raqueta 13.98, 6.500 al 13.98 a la 1, 6.500 por kilo tengo al 13.98 a la 2, 6.600 al 36.95, 6.600 tengo al 36.95 a la 1, 6.700 al 13.98 a la 1, 6.700 tengo al 13.98 a la 2, y 6.700, raqueta 13.98, a las... Y 800 al 36.95, 6.008 tengo al 36.95 a la 1, 6.800 al 36.95 a las 2, 6.900 al 98 a la 1, 6.900 al 98 a las 2, y 6.900 pesos por kilo, raqueta número 13.98, a las 7.000 al 36.95, 7.000 al 36.95 a la 1, 7.000 al 36.95 a la 2 y 7.100 al 13.98 a la 1, ¿correcto? Ahí como intención. 100, 13.98 a la 1, 100 al 13.98 a la 2, 200 al 95 a la 1, es que son buenos y están delgados. 200 al 36.95 a la 2 y 7.200, raqueta 36.95 a las... 7.200 a la raqueta 36.95, 7.2 al 36.95, lote que sigue auxiliares. Lote casi ingresó a la pista y a sus pantallas, lote número 33. Lote 33 son tres machos para la ceba, 272 kilogramos, Pueblo Nuevo la procedencia. Sí, señores, 272, unos ganados con mucho tamaño y talla, qué bueno para ajustar, qué buen lote de dos de color, todos ganados Cebú. Largos, buenos, señores, ganados rendidores en la ceba, 272, base, 50-50, o el pedido, 7.100 pesos para la base, 7.100 pesos para por kilo, 7.100 pedido, 7.100 pesos para por kilo, estoy ganando con 7.100 pesos, tengo para los ojos, 7.100. 7.100, 7.100 pesos para por kilo, 7.100 el pedido, 100 tengo para la base, estoy jugando con 7.100, 7.100 pesos para por kilo, 7.100 el pedido, estoy buscando opera por cada kilogramo, estoy jugando con 7.100, 7.100 por kilo, 7.100 el pedido, 7.100 tengo para la base, con 7.100, 7.100 la base, a la 1, 7.100 pesos para la base, a las 2, y 7.100 pesos regalo en la base, a las... De 100 en 100, Carlos, 6.008. 6.800 para la base, 6.800 para por kilo, 6.800 pedido, 6.800 para la base, estoy ganando con 6.800, 6.800, 800 apenas por kilo, 6.800 pedido, 6.800, miren eso, miren lo que estamos pidiendo, lejísimo de 2 millones de pesos que deberían estar pagando estos ejemplares, para reemplazar en ceba, 6.800, vamos en la base, 800 por kilo, 800 pedido, 800 por kilo, estoy ganando con 6.800, 800 en la base a la 1, 6.800 en la base a la 2, y 6.800 pesos en la base, a las... Base, 6.700, qué económico estos teneros, qué económico, mírenlo bien. 6.700 para la base, 6.700 pera por kilo, raqueta número 15.52, 6.7 por kilo tengo la raqueta número 15.52, 6.800, 800 pesos pera por kilo, 6.800 pedido, 800 pesos pera por kilo, 6.800 pedido, 6.700, raqueta número 15.52, 6.700 por kilo tengo el 15.52, 6.700 tengo el 15.52 a la 1, 6.700 por kilo tengo la raqueta número 15.52 a la 2, y 6.700 raqueta 15.52 a las... raqueta número 15.52, 6.700 por kilo, 15.52, lote que sigue auxiliares. Lote número 9, lote que está por ingresar a la pista, lote 9. Así es, lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 9. Lote número 9 son dos machos para la ceba, 280 kilogramos, Pueblo Nuevo la procedencia. Qué buenos machos, señores, para completar con bueno, para completar con bueno. Ojo lo que está en la pista, 280 kilogramos.
280, 280 kilogramos que ven completo, Carlos. Nos vamos con incremento de 50-50. Pasen 6.800 para la base, 6.800 pesos por kilo, 6.800 pedido, 6.800 para la base, estoy ganando con 6.800, 800 pesos apenas por kilo, 800 pedido, 800 todo para la base, estoy ganando con 6.800, 800 por kilo, 800 pedido, 6.800 todo para la base, estoy ganando con 6.800, 6.800 por kilo, 6.800 pedido, 6.800 la base a la una, 6.800 pesos la base a las dos y 6.800 pesos en la base a las base. 100 en 100. 100 en 100, Carlos. Pase. 6.500. 6.500 lo base. 6.500 pesos a perder por kilo. 6.500 pedido. 6.500 todo para la base. Estoy ganando con 6.500. Raqueta 52. 6.600. Económicos y son este par de machos para SEO. 6.600. Estoy buscando por kilo. 6.600 el pedido. 6.500. Tengo la raqueta 52. 6.500. Tengo el 52 a la 1. 6.600 al 98 a la 1. 6.600 al 98 a la 2. Y 6.600 pesos, raqueta número 6.752, 6.700 tengo el 52 a la 1, 6.700 tengo el 52 a la 2, y 6.700, raqueta 52 a las 800 al 398, 800 al 1398 a la 1, 800 tengo al 1398 a la 2, 6.800, raqueta 1398 a las... $6,800 al 1398, lote que sigue auxiliares. Ingresamos a la pista, lote número 39, lote 39, lote que ingresa a pista. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 39. Lote 39 es una vaca parida, 558 kilogramos, arenoso la procedencia, 558 desde arenoso. Ojo la vaca que está en la pista, señores. Ojo al hierro marcador, vaca parida, 558 kilogramos, cría macho al pie. Qué bonita la cría, mire, qué bonita, qué hermoso ejemplar. Trabajita con parto, Carlos. ¿Cierto? Hija de F1 Jersey, qué bonita. La madre sí trabajaba con parto. 558 kilogramos, vaca más cría, 558 kilogramos, yo logramos pedir base nomás, bien bajita, de 100, de 50 y 50, 50 y 50 base, 5.000 la base, 5.000 pesos apenas por kilo, 5.000 el pedido, de 50 y 50, 5.000 la base, 5.000 pesos apenas por kilo, 5.000 el pedido, 5.000 te va para la base con 5.000. 5.000 pesos para la base, estoy ganando con 5.000 pesos para por kilo, 5.000 le pido con 5.000. 5.000 la base, 5.000 pesos para por kilo, 5.000 le pido 5.000, te voy para la base con 5.000. 5.000 la base, 5.000 por kilo, 5.000 le pido 5.000, te voy para la base, estoy ganando con 5.000. 5.000 la base a la 1. 5.000 pesos para la base a las 2. Y 5.000 pesos en la base a las... Base, 4.008. 4.800. 50 y 50. 4.800 para la base, 4.800 pesos apenas por kilo, 4.000. Estamos pidiendo por la vaca, la cría se la estamos encimando. La cría se va de encima, un machito elevante. 4.8 al 18. 4.8 al 18, 4.8, 50. 8.50 por kilo, 8.50 pedido, 4.800 tengo al 18. 4.800 tengo al 18 a la 1. 4.800 tengo al 18 a las 2. 4.008, raqueta número 18 a las... $4,800, raqueta número 18, 48 por kilo al 18, lote que sigue auxiliares. Próximo lote. Quedó a 9,800. Ah, bueno, se la perdió. Yo no sé si la tenía para 10,000, pero por lo menos una docena de helado lleva ya. Lote que está haciendo ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 35. Lote 35 son dos vacas escoteras, 280 kilogramos, los cacaos la procedencia. Empecé la dieta. O sea, la empecé esta mañana. 280, 280 kilogramos, el peso en promedio 280, la va con este par de vacas escoteras. Sí, señores, bastante defectuosa es la berrenda. Sí, señor, tiene problema en su tren posterior. Está arremetida en su miembro posterior, está incluida en el lote, como paturrita.
De todo un poquito. Nos vamos con incremento de 100 en 100 desde los cacao. Viene este plan. Base, bien bajita. 3.000. 3.000 la base. 3.000 pesos perra por kilo. 3.000 pesos de 1.000 para la base. Estoy quedando con 3.000. 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 pesos perra por kilo. Raqueta 17, 3.100. 3.100 pesos perra por kilo. 3.100 el pedido. 98, 217. ¿Qué me dio? 200 por kilo. 200 pedido. 100 al 98. 3.100. 13.98. 217. 217 a la 1, 3.200 por kilo, tengo al 17 a las 2, 300 al 98 a la 1, 300 tengo al 98 a las 2, 3.300 al 98 a las 400 al 17 a la 1, 400 por kilo, tengo al 17 a las 2, y 3.400, raqueta 17 a las, con el hueso rojo paga la plata, deme 3.500, y 3.400 a la raqueta 17 a las 500 al 13.98. ¿Correcto? 500, nada que aparece acá. ¿Le cojo la puja? ¿Asisto? 500 al 13.98 a la 1. 500 tengo al 13.98. 600 al 17 a la 1. 600 al 17 a las 2. 3.600 al 17 a las... 3.600, raqueta 17. Lote que sigue auxiliar. 3.600 al 17. Ingresa a la pista, lote número 10. Lote 10, el lote que ingresa a pista, lote número 10. Lote 10, tenemos la información, Carlos. Así es, lote número 10, un macho para la ceba. 330 kilogramos, pueblo nuevo a su procedencia, completamente normal. Ojo este tipo de ganado, esto sí pesa cuando está cebado. 330 kilogramos, pueblo nuevo a su procedencia. Sí, señores. Barcino, tal vez el normando, señores, trabajando aquí en este ternero. Ejemplar que va para ceba, 330. 50 y 50, Carlos. 6.500. 6.500. 6.500. 6.500 nomás. Así vale el gordo, 500 kilos. 6.500 para la base. 6.500. Estoy buscando apenas porque hay kilogramos. 6.500. 6.500, 500, 500, 500 pesos para por kilo. 6.500, pedido 500. Toma la base. Estoy jugando con 6.500. 6.500 en la base de la 1. 6.500 en la base de la 2. Y 6.500 pesos en la base de las... 6.300. 6.300 pesos apenas por kilo de 50 y 50. 6.300 pesos apenas por kilo. Estoy ganando con 6.300. Todavía no saco 6.3. 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.300 pesos apenas por kilo. 6.300 pedido 300. Todavía no saco 6.3. 6.300 por kilo. 6.300 pedido 6.300. Todavía no saco 6.3. 6.300 en la base de la 1. 6.300 en la base de las 2. Y 6.300 pesos en la base de las... 6.300... Última base, precio sugerido, 6.000, 100 en 100, Carlos. 6.000 la base, 6.000 pesos por kilo, 6.000 el pedido, 6.000 tengo para la base, que tengo 6.000 la raqueta número 18, busco 6.100, 6.100 pesos apenas por kilo, 6.100. 6.000 a 15, 52, 6.100 pesos apenas por kilo, 18, 6.100 al 13.98, 6.100 al 13.98, 6.200, 6.200 pesos apenas por kilo, que me dijo 18, 6.200 por kilo al 18, a la una, no. 6.300 al 18. 6.200 al 15.52. 6.200 tengo al 15.52 a la 1. 6.200 tengo al 15.52 a las 2. Y 6.200 raqueta número 15.52 a las... 6.200 raqueta 15.52. Lote que sigue auxiliares. Rápidamente, próximo lote. Lote que ingresa a la pista y a sus pantallas, lote número 4. Lote número 4 es un macho de levante, 168 kilogramos, medio rancho la procedencia. 168 kilos desde medio rancho viene, con inflamación en la oreja, señores. Ojo, eso se ceba y come igual. Ojo a lo que está en la pista. 168 kilos, medio rancho su procedencia. Sí, señores, 4... Ya está la información, 168 kilogramos, medio rancho, señores, medio rancho de la procedencia. Ligeramente inflamada la oreja de templar, antibiótico. Señor, antibiótico, hay que colocarle a templar, 168 kilogramos, 168, 100, de 100 en 100 incrementos, Carlos. Base, 6.000 pesitos, 6.000 pesos para la base, 6.000 pesos para por kilo, 6.000 pesos el pedido. Desinflamatorio, antibiótico, unas buenas vitaminas y comida. 6.000 pesitos para la base, 6.000 pesos para por kilo, 6.000, he pedido 6.000 para por cada kilogramo, ¿cuánto con 6.000 pesos para la base con 6.000?
6.000 pesos por kilo, 6.000 el pedido, 6.000 todo para la base con 6.000, 6.000 por kilo, 6.000 el pedido, 6.000 todo para la base de ganado con 6.000, 6.000 en la base de la 1, 6.000 la base de la 2 y 6.000 pesos en la base de las de 100 en 100 incrementos. A ver, pedido base de 100 en 100, 5.500, 5.500 para la base, 5.500 pesos por kilo, 5.500 el pedido, 500 todo para la base de ganado con 5.500. 5.500, 500, 500 pesos por kilo al 52. 5.500 tengo la raqueta, 52 a la 1. 5.500 tengo el 5, 52 a las 2. Y 5.500, raqueta 15, 52 a las 600 al 36.95. 5.600 al 36.95 a la 1. 5.600 al 36.95 a las 2. Y 5.600, raqueta 36.95 a las... $5,600 al 36.95, 5,6 al 36.95, lote que sigue. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 5. Lote número 5 es una hembra elevante, 200 kilogramos de peso. Planeta Rica la procedencia. 200 kilos, Planeta Rica su procedencia. Defectuoso el animal que está en la pista. Lote número 5, 200 kilogramos. Planeta Rica la procedencia. Desde las 6 de la mañana, guía de movilización de salida y can todos los 9 coliseos de subastar S.A. expedición de guías de salida desde las 6 de la mañana. Nos puede ir informando, pasando los datos de licencia, datos para despacho y podemos ir organizando licencias. Para que a las 6 de la mañana tengan sus ganados y sus licencias completamente lista para despachar. Muy bien, sí señor, un animal con problemas bastante notorios, como ustedes pueden apreciar, una ligera cojera, pero no, aquí lo que hay es que hacerle un buen tratamiento, está tener un buen tratamiento. Señores, incremento de 100 en 100, o de 200 en 200, Carlos, de 200 en 200, vámonos, de 200 en 200, base, 4.000 pesitos. 4.000 pesos para la base, 4.000 pesos para por kilo, 4.000 le pedido, 4.000 te va para la base con 4.000. 4.000 pesos para por kilo, 4.000 le pedido, beta dicristicina, antibiótico desinflamatorio. Buen multivitamínico. Y el desparasitante que no debe faltar, la sacan rapidito. Vamos en 4.000, correcto. 4.000 la base, 4.000 pesos para por kilo, 4.000 le pedido, 4.000 te va para la base con 4.000. 4.000 pesos para por kilo, 4.000 le pedido, 4.000 te va para la base con 4.000. 4.000 en la base de la 1, 4.000 en la base de las 2 y 4.000 pesos en la base de las... Base, 3.000. 3.000 la base. 3.000 pesos apenas por kilo, 3.000 le pedido, 3.000 para la base, estoy ganando con 3.000. 3.000 pesos apenas por kilo, 3.000 le pedido, 3.000 para la base con 3.000. 3.000 pesos por kilo. 3.000 el pedido, 3.000 para la base, estoy ganando con 3.000 pesos apenas por kilo, 3.000 le pedido, 3.000 para la base con 3.000. 3.000 en la base de la 1, 3.000 en la base de las 2. Y 3.000 pesos en la base, a las... Carlos, de 500 en 500. De 500 en 500, base. De 500 en 500, Carlos. Base, 2.000. 2.000 la base. 2.000 pesos por kilo, 2.000 le pedido, 2.000 tengo para la base, estoy tocando con 2.000. 2.000 pesos por kilo, 2.000 le pedido, 2.000 tengo para la base, estoy tocando con 2.000 pesos por kilo. 2.000 el pedido, busco 2.000. 2.000 pesos para por kilo, 2.000 he pedido el último lote para ajustar, el último lote para ajustar, busco 2.000, 2.000 la base, 2.000 por kilo, 2.000 el pedido, 2.000 tengo para la base, busco 2.000, 2.000 en la base de la 1, 2.000 en la base de las 2 y 2.000 pesos en la base, en las... Facturación, ¿cómo estamos? QAP. PKS, comando. Quedamos QSL por la privada. Señores y señores, muy buenas. R, eso sí. PIR, discreción. A 1.000 pesos. A 2.000. Listo, devuélvala. Vamos a abrir la puja. De 500 en 500. Vamos a abrir este lote. Entrela ejemplar.
Muy bien, $1,000. De 500 en 500, $1,000, Carlos. Saquen el ternero. Saquen el ternero, Juan. Es la ternera, es la hembra de Levante, que corresponde al lote número 5. Muy bien, $1,000. $1,000 para la base. $1,000 apenas por kilo. Mil, acá estamos en el 17, ¿correcto? 1,000 al 17, 1,500 al 16. 1,500 al 16, 2,000. 1,500 al 16, $2,000. $2,000 apenas por kilo. 2,000 he pedido, busco 2,000. 2,000. 17. Ojo, que no la deje ir. Oye, este empezó el desorden. $2,000. $2,000 estoy buscando. $2,000 apenas por kilo. 2,000. 2,000. 2,000. 17. $2,000 por kilo. 2,000 he pedido, 1,500. Tengo la raqueta, ¿no? 16. 1,500 al 16. A la una. 1,500, raqueta. Ya estoy. Estoy ahí. En 1,500 al 16. Deme 2,000. 17. $2,000, 1,500 al 16 a las 2. Y 1,500 a la raqueta número 16 a las... 1,500 al 16. 1,500 raqueta número 16. Lote que sigue, Silares. No hay más, señoras y señores. Damos por finalizada la subasta del día de hoy. No nos queda más que agradecerles a todos por su asistencia y compañía, por la atención prestada. Muchas gracias. Que descansen, que tengan un buen, feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Recuerden la cita, próximo martes, Sagún. Jueves, Montería, 2, 3 de la tarde. Y el próximo viernes estaremos de nuevo aquí, iniciando subasta a las 2 de la tarde. Por su asistencia y compañía, de nuevo, mil gracias. Que descansen, muy buenas noches.
Thank you.